Voy a desmutear todo. Vamos a hacer el disclaimer oficial. ¿Qué pasa, lacras? ¿Qué Nos vas pasa, a conche mutear tu a madre? ¿Qué pasa, nosotros. mugres? Ustedes no se escuchan porque olvidé poner el audio a más 20 decibeles porque por algún motivo esta weá no sirve. Por la Precaución para el chucha, weón bro. grave. Las opiniones vertidas en este programa son en contexto de broma, tontería y amor. Por lo que el programa no se hace responsable de las opiniones de sus panelistas. Y si usted es un weón grave, un weón exagerado, un weón se puede ir a la concha de tu madre. ¿Quién se cayó, cabrón? Julio, sean bienvenidos una vez más a Dale Color, digo Radio Funa, el matinal nocturno favorito de los niños de Taiwán. Oye, díganme los del chat. Dígamelo en el chat cómo se escuchan los cabros que tengo de fondo. Si hay que subirles, les subo, pero sean sinceros porque Sí, por en favor, la digan tal semana cual. pasé ¿Cómo a Windows estamos? 10, se me borró absolutamente todo el PC. Estoy Pues haciendo un toda la weá a la mala, pelotudo. concha tu madre. Toda la weá a la mala. ¿Qué pasa, residuo? Sí, ya los últimos 5 segundos arregló todo y yo le dije al chupapija, yo le Perfecto. dije, che, Gil, por favor, arreglá de una vez. Sí, Jordi, yo Voy tengo a todo, tengo poner la el pija pegada, ah, defunado mira, está ahora. ¿Dónde está temblando. el defunado? Che, ¿vos no tenías un nuevo micrófono? Sí, ¿no se escucha? No, no se Ay, escucha. no sé. ¿Te cambiaste el Lo que pasa micrófono es que este siquiera? bon lo destruye. Hola, Sí. Onichan. Es Sí, una. y ya lo hizo Pico, ya se escucha el Quizás volante. ¿Qué pasa, Feca? realmente es un Figma de Kaiji. Para, lo tengo Ahí puesto. Dice está el el creador defunado, que eso no me está. mueva la pantalla. Bueno, arregla esa al toque. Sí. No, el script que mostraba quien hablaba Hola. murió. Ah, murió porque el Flossy es un Ah, yo lo tengo acá. ¡Uy, los Oh. giles culiados, weón! ¿En serio ¡La murió? veo volver al creador, él lo quiere! ¿Qué pasó con el script, weón? ¡Se fue! Esto acá, esto acá. Voy a agregar el script. ¿Pueden hacer el favor de presentarse y presentar el programa mientras arreglo las dificultades técnicas? Los tengo acá para algo. Justifiquen que tienen el ano en esta silla llamada Radio Funa, por favor. ¿Tenemos silla, silla? weón? La última vez me tuve ¿Jota? que sentar en el piso, weón. ¿Puede ser, pa? Y me tuve que comer la pija. ¿Puede Me ser tuve que que se llena sacar la la pierna. vecindad? No, no, ya no importa. No te tengo. ¡Brother! Basta con el R, basta con el R, por favor. ¡Brother! Increíble. Ahí está tu screen, Predator culiao. Voy a dejar de reclamar, chupapico concha tu madre. Ya, ya, ya podemos. Ya podemos iniciar. Ya podemos iniciar con este episodio, por favor. Oye, es un Oye, logro recuperar. Ardefisti hizo el trabajo. Bravo. Bravo. De hecho, está tan palo y esta wea que no puede hacer esto en la compain.net, va a seguir el Horny, así que por eso está distinto. Sí, pues está bien, bueno. ¿Qué? Ah, mira, wea, muchas gracias por los bits, concha de tu madre. Tenías ganas de enviarlos uno por ¿Te sabías Fatality de Luca? Buena, mega wea, por esos cheers, así me gusta, pinchitos. Ah, ¿verdad que está el bot acá? ¿Lo voy a mutear? ¿Tenemos bot? Ahí está. Tenemos esclavos. Ahí está la Isra tocando música para nosotros. ¿Sabes lo que me falta? Me falta el A. No. Encima tenemos uno nuevo, boludo, que todavía no lo. Poche, tu padre, no lo entrenamos. ¿Qué pasó con el Urufil para la concha? Evilar Jack. Oye, a ti te conozco de los tiempos de Dale Color. Oye, viejos tiempos, todo eso, ¿eh? Muchas ¿Qué gracias pasa, por el follow. Dedrito? ¿Qué pasa, Fuiste gente? ¡Evil Jack, papá! A ver, ¿podemos probar el defunado o sos un chupaverga, Fluffy? Lo acabo de poner, conchito. Voy a perder la atención al stream. Sí funciona. ¡Ey! A ver, movamos el stream boss por acá. Todo esto lo estamos haciendo en vivo. Aquí vamos a hacer las cosas y probarla. A ver, por 10 bits más arriba. Va de a poco, va soltando de a poco para que me calle la No le salió el pichula triste. Qué mala suerte, amigo. Pero sigue puliando, sigue puliendo. Sigue con esos bits. Te va a salir algo bueno, hermano. Te va a salir algo bueno. Cada 100 bits tenés asegurado un 5 estrellas. Ojo que está la tula de Azrea y la tula de Bardock ultra rara. ¿Cuánto se Mientras tanto, voy a buscar el A, que está por acá. Somos 8. ¿Somos ahí, no? No, seis. Sí. A ver, lo vi al Oh. Yes. No, Podríamos vamos hacer el siempre. aguante. Te contamos sobre el Oh, juego. aguante, loco. Aguante, loco. Pato. Peto. Tito. Me voy a comer esto y ya está. Pato. Okay. Falta uno. Vamos a poner. De No ¿Pato? juego. No. ¿Loco? ¿Qué? Ah, Jorni, yo no juego. ¿Qué puta coche tu madre? ¿Qué tira?
Ya te ocupó comiendo, Jame, boludo. Probando. Ahí está, el ace que llega. 30 minutos del programa, solo mandrileamos y no hay ningún tipo de estructura para que no se sientan tan asustados. ¿Y sabéis por qué no hay estructura? Loco. Porque estamos en la previa. Sean bienvenidos a la previa, cabrón. En la previa no hablamos de ni una wea. En la previa hablamos de cómo estuvo nuestra semana. ¿Qué les parece? ¿Qué estamos hablamos sentando como el orto? Puesto, weón. Estamos sacando los cuadernitos culiados, la colación para el chancho de mierda que no puede aguantarse porque no tomó desayuno. Estamos en ese contexto, weón. Para, esta es la previa. ¿Qué? ¿Puede ser? ¡Ah! Un saludo para el mimo que está con nosotros. ¿Usted viene con el payaso de micro? Oye, cuando está el Messer. Haciendo una interpretación de una chupada de pija y le sale muy bien. Cuando el Messer estaba haciendo ese stream de Pokémon Loot Lock con el Predator, nos pusimos a hablar de payaso micro como los primeros 15 minutos. Oh, conchetumare, que me dio risa esa wea, hermano. Yo estoy propugnando como por media hora con esa wea. Sí, hermano, nunca me hice tan chistoso en mi vida que. No podía hablar nada. Una hora para el momento llegar. Que se calentó el Messer y se fue a la vieja. Lo peor es que me fui al otro canal. O sea, todo. Y. Fui el último en entrar porque mi Discord se muere. No me estáis. En Naifa, muchas gracias por los 14 bits. Gracias por los pinchitos. Oye, todos quieren, todos quieren poder esta noche, ¿ah? Mira, te salió un A. Solo porque el Predator lo pide, voy a hacer el payaso micro. Oigan, ¿y cacharon que tembló? Es porque yo tengo una suegra super guatona y se cayó en la cama. ¡Carajo, no. Este boludo! ¡Ah, buena runa, Mir! ¿Qué es una suegra? ¿Qué es una cama? ¿Qué es un payaso? Follow, ¿qué es una micro? De funar, tenemos no otra VTuber acá, gente, ¿eh? ¿Tenemos más VTuber? Vienen. Oye, que la agencia está creciendo cada vez más, ¿eh? La tirita resistencia, runa, Mir. Vos sabés, tenés mi Twitter. Te voy a aprovechar este espacio para decir que el único culiao que realmente piensa en la gente soy yo, pero culiao. Porque vos que trabajando acá soy yo, usted no hace nada. Yo te consigo toda la VTuber, la puta que te parió, ¿qué decís? Ah, culiao. ¿Cómo conseguir VTuber siendo el horny? Buena, cabrón, juguemos Among Us. Buena, hola, Radio Funa, hashtag spamé el chat ajeno. ¡Woo! Listo, cabrón, tenemos una VTuber. Listo, cabrón. Jugar a mangas es como conseguir una VTuber según el horny, weón. ¡La tenemos! A ver, ¡la tenemos! A ver, fue y le meó el chat, ahora es de nosotros. Sí, listo. Mío. De hecho, acá tengo otro VTuber que está jugando a mangas ahora mismo. Ah, no vimos, gente. Ya, anda, puesto ya. Anda. Se cancela. Sí, lo peor es que si es VTuber y si está jugando a mangas, la coche. Bueno. Hololive Chile va a ser real, cabrón. Dando temprano va a ser real y se viene entero. Bueno, conche tu madre, porque puta que está. Nada dice quiero trabajar contigo que llenarte el chat de Chele, así que está bien. Qué rico. Sí. Bueno, ¿podemos hablar del micrófono? No. ¡Ah, loco! Como pueden apreciar, creo. Me compré un firma de que. No, con la falta de la aventura. Nos pagaron finalmente. Le voy a contar una historia, vamos a contar la historia del micrófono. Oh no, se está yendo la gente. Veo que el problema de el micrófono, veo que vos soy el one que no sabe configurarlo, porque te escuché más. Sí, porque todavía te escuché como la mierda. Tipo, hermano. No la hablé directamente, no te tragué el micrófono, güey, dale al lado. Que no lo dejé. Buena, cara, somos Radio Funa, acaso impiamos VTuber. La concha bueno, es tu madre. Bueno, cabrón, estoy haciendo gárgaras con el micrófono. Episodio. ¡Neta el pico! ¡Neta el pico! ¡Ah! Oye, el corny anda en la piscina. ¿Acaso tiene una pija en la boca? ¿Acaso o tiene una pija en la boca? En la dos. Y de paso pregunta cómo puede empezar a siempre nuestras VTubers. ¡No! ¡Jack! Yo no necesito un VTuber. Yo los invito a ustedes. Llegó a poner la tula en la mesa sintiendo con 500 bits. Se convirtió en jefe de stream a los 2 segundos de estar acá. ¡Papá! ¡Qué grande! Te elegí la pija que quieras, vos la tenés. ¿Ves esa pija de ahí? Es cuidado. Tuya. En este tuya. Momento eres. Y ves la luna, te la regalo. Estudiante de ingeniería, hermano. Puedes elegir la pija que, te, que esté presente ahí. La que más te guste. Pero la vez no. Me gustan todas. Dicen, ¿por qué me dio tanto de escuchar Radio Funa con audífonos? No lo hagan, cabro. Pero de hecho, sigue siendo mejor escucharlo con parlante y que su familia pueda escuchar toda esta. Y que su familia. ¿Quién está escuchando Radio Funa con audífonos? No, nadie. Creo que no lo hagan. ¡Brother! No lo hagan, por favor. ¡Puede ser, pa! ¡Puede ser, pa!
¿Puede ser que se llena la vecindad? Yo sé que de aquí a 3 años tendremos un episodio de Cine Rape. Lo presiento, por favor, un episodio de Cine Rape. Se viene, Mira, yo corro. ¿Puedo contar la historia o no puedo? ¿Me dejan? No, porque nadie le importa la historia. Ajusta tu micrófono bien, conchetumare. Culiao puede streamear, el buen puede programar, este culiao puede hacer un bot, puede hackearte la NASA, pero no sabe configurar un micrófono, weón. Está re bueno el micrófono. Así de weón. Así de weón. Mirá, el micrófono está re bueno, weón, pero estoy hablando desde una cueva. Pero va a ver qué queda. Que cagarme los respeto de mi familia. Ciertamente un porno es más fácil que explicar que Radio Funa. Sí, ciertamente. Va encima. Viene. Ah, no, pero Jorge, propio culiado, cómo no configura nada. Ay, qué bonito micrófono que no voy a configurar. A ver, la concha de su madre. Yo hice pruebas. Le dije, ¿me escucho bien o tengo que cambiar algo? No, Jorge, te escuchas re bien. A ver. Bueno, el problema de que el Jorge no nos entiende. Déjame hablar en su... Jorni, tienes mucho eco. Intenta hablar bien. Intenta configurar tu micrófono para que funcione. ¡Vos viniste a mi pieza, pelotudo! ¿Sabes dónde estoy? Estoy en una pieza donde solo hay un micrófono. ¿Qué querés que haga? ¡Coño, cortina o algo, weón! ¿Verdad que tiene el problema de abrir el mundo de que su casa y su pieza es muy grande? ¡Cato, madre, te doy la medalla! ¡Oh, mami, yo lo siento, no me hace nada! ¡Ay, soy el Jorni! ¡Ay, mi pieza es muy grande! ¡Ay, pene! ¡Ay, no, donde digo piscina! ¡Conche tu madre! A ver, encima, ¿qué prueba de micrófono hiciste cuando te compraste el micrófono con la plata de Radio Funa? Fue como, bueno, el Jorni se va a escuchar bien. Volvió con el mismo micrófono de siempre porque, ¡ay, no quiere hablar siempre con el micrófono! Pero extrañamente, plata, con nuestra Amelia, hijo de perra. Nuestra Amelia. Ponerle cortina, si me dice, chupame la cortina. Che, igual. Bueno, ya cumplimos la dosis de bullying. No, todavía le falta un poco más. Pero no conté la historia. Bueno, cuenta la historia. ¿Qué te hizo Hernán ahora? ¿Te entregó pollo en lugar de hamburguesa? La puta madre, ese hijo de puta. ¡Se demoró! ¡Dos horas de no! Los micrófonos viendo si les cae en la boca. El micrófono no por la boca, el antiguo en el ano. La otra vez me rompieron el orto también en Pedido Ya, chabón. Estaba pidiendo en Burger King. Fui, pedí. Ah, se viene la Big Mac 10 de 10, tremendo. Llega el guacho. Buena, perro, ¿cómo estás? Tomá, acá te traje tu pollo frito. ¿Cómo que pollo frito? Yo no pedí pollo frito, yo pedí Burger King. Ah, mira mi color de piel, weón. Yo parezco el weón que pide pollo frito. ¿Y qué pasa? Voy atrás. Digo, pará, me voy a ver en mi compu, a ver si pedí pollo frito. Posta, porque yo tenía dos pestañas, la del burger y la del pollo frito. El pollo frito la dejé ahí, estaba abierta, bien. Voy a mi pedido, pediste pollo frito. ¿Qué? Aprieto la pestaña hacia atrás y estaba en burger. Es como, pero pará, hice un pedido burger y me pidió pollo frito, la concha de tu madre. Pero no salí del burger, que no, ustedes no tienen eso ahí. Pero la lista del burger, acá no hay. No. Tengo mi sospecha de que no se jugar pedido ya. No sé, bueno, en volar los pedidos. Capaz fue un efecto mandado. Yo no sé usar muchas cosas. Yo no sé usar la pija, pero pedido ya, puta, ¿cómo sé usarlo? La concha de tu hermano. Yo tengo la teoría de que las carreteras en Argentina son de la cuarta dimensión y los guanes se pierden. A ver, insisto en que las carreteras en Argentina funcionan muy diferente a las carreteras en Chile, güey. No funcionan. Yo insisto, eres programador y no sabía entrar al Panda Triste. ¿Qué te pasa? Que es muy feo. Pero si entré al doctor, una vez y siempre, ¿no? Una vez no pude entrar y siempre. Jordi, soldado Masi dice, el weón, bueno, fue, se comió, el weón se comió tu pedido y metió el pollo. Hermano, no me sorprendería, este weón una vez pidió una hamburguesa y se la dejaban al vecino. Y el vecino se la quedó. Ay, justo como el Bardock. La al vecino. Oye, un saludo a los caros, buena fue. Buena tía Maddy, por fin, qué bueno tener su compañía. Ay, esta era el Foy. Yo dije, ¿quién era el soldado más? Y si me suena mucho, Era el boludo del Foy, qué grande Foy, boludo. Menos mal que no te mató el hantavirus, vamos a la puta, te quiero. Cacha la imagen que nos pasó el verde por Twitter. A la escuelita, mira, ahí estamos todos. La escuelita, esto es como los tweets de tío, a ver, encontremos el Foy, ¿dónde están todos? Yo estoy abajo a la derecha. Esta imagen resume el episodio de hoy día. Va, boludo, están todos. Está Nimo, está el Guatón Cero. Está Cero, boludo. ¿Está Drowsy? Oye, mira, cerca de la ventana, weón. Lo puedo escuchar incluso. Ahí está, el Kaguya tiene un gorro que dice Funado. Nada.
Ahora está el Rusi, tengo la. ¡Ah! ¡Ah, Vega Wea! Muchas gracias por suscribirte de nuevo. Ya lleva 4 meses. Oye, sigue así, Mega Wea, y te vamos a conseguir una cita con la Irisu. Como somos sus agentes, le podemos coordinar eso. Increíble. El mono es el profe, obviamente. ¡El mono jugando! ¡Pero te quiere! Boludo, el profe es el mono hablando de cómo se divorció de su tercera esposa. Lo tiene todo el profe decía, right wife. Va encima el mono fumando. ¡Ah! Dark Jack, muchas gracias por suscribirte, hermano. Oye, muchas gracias por todo su cariño. Nos están consintiendo mucho, cabro. Y de verdad que les tenemos un programa a la raja. O la presentación en PPT. No puedo creer que ya recuperamos la plata del micrófono de Horny. Ahora se va a tener que un puro. La próxima meta a cumplir es pagar publicidad, weón, porque sentimos que somos los mismos 50 weón acá. ¿Cómo es posible, concha de madre? ¿Cómo es posible que hayan programas de mierda allá afuera con más de 2000 personas viendo nada, sí, concha de madre? Y esta weón rebosante de contenido. ¡Contenido! Tenga 50 weones fijos. Gente, les voy a contar una historia. Hoy en la mañana estaba hablando con Horny y Horny tiene la costumbre de ver VTubers de mierda. De mierda. ¿Sabes qué estaba haciendo esa VTuber de mierda? Nada. Nada. Estaba durmiendo. Me decía que estaba en stream. Habían 250 personas. 250 personas mirando eso durante 8 horas. 250 de hecho, personas en serio. Lo que dice de Saturno también es cierto, weón. Tenemos la próxima meta, aparte de la campaña publicitaria, es comisionar un modelo. Porque necesitamos un modelo acá. ¿Qué oficial, pasa el modelo? Que venga la weón. Por lo menos. Quizás por lo menos. El oficial también. O por lo menos 6 avatars ahí en ahí abajito que nos represente. Hacemos una mesa redonda, una mesa tulonda y nos sentamos ahí. Si pronto la escrita del Discord van a ser repasadas por mesa, en la sala, en el puesto donde está el Fluffy, las más de la mitad son comida. Estáis comiendo en clase, chancho culia. A ver, yo también lo hacía en la vida real. ¡Ah, gracias por el micrófono! ¡Qué adecuado! Vamos por ese Figma de KJ y digo, vamos por esa tula. Yo soy el único que ve al Carlos y dice, ¿por qué tenés el cuello dislocado, men? ¿Por qué tenés la cabeza de la espalda? ¿Qué es eso, man? ¿Así soy normalmente? ¿Qué? ¿Ustedes no lo saben? Bueno... El Mister y yo tenemos ASMR escrito en el brazo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Sube el volumen, profe! ¿Qué? Entre más ves más detalles, chabón, encontrás. Es como buscar a Wally. A ver, esta wea es como Radio Funa Allstars. Me dice siempre está ahí al máximo, nunca te imaginas una clase con esos weón. Mira, imagínate una clase, tenéis de compañero al Virus, tenéis de compañero al Corny, tenéis de compañero a Gura en la misma sala. A Messi, weón. Al Corchea, conche tu madre, y al Kaguya en la misma sala. Al Kaguya, boludo. Con razón, el profe un mono fumando, weón. El único weón. Seguramente un mono fumando en la clase acá. No, encima le pagan en Báltica para que haga clase. Y se la gasta en la clase. ¡Boludo! ¡Boludo! El mega hueá, boludo. Le salió un Horny 5 estrellas, boludo. Nah, qué mal. Le salió en el Fe. Un culeado malo, hueá. Le salió en el Fire Mejiros. Bien, a ver qué deck me puedo armar con esto, la puta madre. Solo juegos de calidad, Tinder. Entro al stream y veo esta imagen. XD. Gracias, Winner, por lo que dices. Entro al stream y veo esta imagen. Oye, hablando de pulear en Tinder, Grindr, aprovechando también que el Foy está en el chat, voy a contar su maravillosa historia en la cual él estaba roleando por marihuana y le salió un ano. ¿Qué? ¿Para qué? Como dice, me perdí un poco. Bien, hijo de puta. A ver, ¿tú sabes que la gente usa Grindr para comprar droga? Sí. ¿Ah, sí? A veces. Grindr es el Tinder este de Tinder gays que está lleno de porno. Grindr es el Tinder... El Lore es una foto de una chota. De diversidad. Grindr es la única aplicación de ese estilo donde la dick pic está bienvenida. Sí. Sí. El Lola es una pija. Bien, me gusta ese lugar. No, realmente. Ahí dice qué buena talla, ¿ver? Básicamente, él entró con el fin único y exclusivo de comprar marimba.
y entre todas las cosas que tú veis, no sé, soy pasivo peludo, esto, 50 años, me gusta el pico de la cuestión, y de repente, sí, oso peludo, hablando con gente para buscar esas sustancias completamente legales, alguien le manda una foto de su ano. Qué rico. Ah, no. ¿Qué? ¿Estaba peludo? Pero ya conozco el WhatsApp, esto no es nada. ¿Y estaba peludo o no estaba peludo? Esa es toda la historia. ¿Estaba peludo o no estaba peludo? Yo creo que estaba bastante peludo. Por favor, que Foya ahí testifique en el chat qué tan peludo estaba el ano, por favor. Querido diario, yo quería fumar marihuana este día. Lo único que recibí fue la foto de un ano. Era detalles bien peludo. Detalles en los comentarios. Sí, era bien peludo, dice el Foy. Bien, vos te peludo. Perdiste la oportunidad de, de peinarle los pelos del orto hacia adentro. Es tu pérdida, ¿qué crees que te diga? Bueno. Oh, que soy inocente, te iba a preguntar cómo le peinar los pelos hacia adentro. Carlos, 29 años. 29 años en espíritu 12. En espíritu tengo 12 y que esto. Ahora hay que abrir una imagen nueva, al mouse. Mira, bueno, mandó al Jorge 5 estrellas. ¿O te imaginas igual que saca una peluca con puros pelos de lano? Que digo, no. A ver, no, como, weón, mira, con mira, sería como raja, uno, sería como el hoyo. Pero dos, ¿cuás? La dedicación que hay que tener para hacer esa wea. Para que el Foy tiró, igual fumamos harto ese día, ¿con el chabón que te mandó el orto? ¿O con quién? ¿Qué le fumaste, weón, el ano? ¿Qué le fumaste? ¿Qué le fumaste los pelos del orto? Necesitamos ampliar, boludo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué podría hacer con un montón de pelos de ano? Voy a hacer un disfraz. El disfraz del hombre sapo culiao. Mitad sapo, mitad hombre, mitad reculiao. ¿No es como el hombre rana de Bolivia? No. Todo el culiao completo. No digas Bolivia, que me acuerdo del Ecuadorian, boludo. Espérate. Estoy seguro que eso es 150, weón. 150% ahí está el Horny 53 que mandó el mega wea en el Fire Emblem Heroes, que juega más malo la concha de tu madre. Wea, malo, wea, wea mala, weón. Y esa wea 5 estrellas, qué asco, concha de tu madre. Mira, boludo, es hermoso. Porque vea ahí el estado que está cagado el Fire Emblem Heroes. Mi pregunta es: ahora, como en el Pokémon, ¿le pediste el render a la Lupe o lo cortaste vos a manito? Porque está muy bien cortado. Si lo cortó a la mala, digo, eso es bueno. Lo cortó muy bien, por eso. Me llamo Horny, soy el cage argentino. Vos nunca hayas apostado, nunca has chupado zorra, están chupando. No, men. Están chupureados, grande. Están grande y no alcanzo a leer el resto del internet y ser funado en Radio Funa. Puta, está a punto de ser funado, hermano. Estoy ahí, ya que lo y ya eres el chupapija más grande. Sí. En serio, es lo más grande, chupa el pico, guatón, culiao. ¿Cómo olvidar esa noche? No. Parche, ¿qué? Bueno, en la hora que ahora empezó la clase ya. ¿Empezó la clase? ¿Ahora? ¡Puta! ¡Llegó el mono fumando! ¡Hoy día había tarea! ¡Hoy día había tarea! Dégale al Chori que se siente o está tirado. ¡Está tirado, weón! No, pero es especial, weón, no podemos decirle nada. ¡Ya, cabrón! Le hice bullying. Mira, a ese momento estamos parados una vez y hace falta que venga todo el colegio, así que ni cagando. No, no, que deje de comerte la Paimon. Pero amigo, hay emergencia, no, me quedé sin comida. Espera, Choche. ¿Hay dos, Choche, ¿no? Weón, despierta. ¡Choche! ¡Ay, no, qué weón, lo está enojado! ¡Ah, chavo, ya se me escapó el mogólico! Déjala dormir. No, weón, el Choche, que por favor, me encantaría hacer el Choche. Todo el episodio digo esta weá, pero weón, tiene todas las consolas del mundo, tiene dos autos, maneja un Porsche, hermano, de un puro golpe se pitea medio chile, quiero hacer el Choche, weón. El Choche se lo pero, a ver, Fluffy, ¿qué hablamos? Los chanchos no pueden manejar. Pero ¿cómo si los chanchos no saben manejar? Yo sé que siempre me hace tanta gracia esa mierda. Ese video es muy bueno, hermano. No era el review de random, no sé cómo se llama el compadre, pero un saludo para él. ¿Sabes qué? Lo peor que la imagen de la escuelita no puede ser más adecuada porque de verdad había, literalmente había tarea hoy día. Sí, pues tenemos tarea. Había tarea, a ver. Y tenemos para colmo, todos terminamos hoy. Se preguntará en el chat cuál chucha la tarea de hoy día. Bueno, hoy día, ¿han visto ese meme culiado que sale al internet de como de charlas TED de 5 minutos del tema que sea? Ya, esta mierda es. Hoy día cada uno trajo una charla TED que hace de 5 minutitos. Hay otros culiados motivados, Horny, que hizo una hueá como de 20 minutos. Pero la idea es que no, tiene que ser corta. Así que no, vamos a salir. Vamos acá al azar. ¿Quién parte, weón? Porque tenemos presentación. Pues conchetumadí es con nota la weá directa al hilo coeficiente 2. Go.
¿Quién va a dar la nota? ¿Tenemos a la guapa configurada o hay que hacerlo como sí, te tengo configurada. Lo que sí, tengo que entrar a la ruleta. Espérate un poquito. ¿La podemos entrar? Podéis mostrar la ruleta para ver quién sale. Ahí está, mira. Póngame el uno y qué wea. Esto es como los viejos tiempos de Dale Color. Ahí que han tenido más. ¡Oh, chabón! ¿Qué es esto? ¡Dale Color, boludo! ¡No! Ya estamos muertos, boludo. No, mañana no hay la ruleta. ¡La ruleta no está centrada, weón! ¿Quién se lo va a tomar al seco, conchetumare? No está. Ya, yo tengo la chela servida, conchetumare. Pero pará, ¿hay una forma de sacar opciones? Porque a ver, si ahora sale Mazer, en la próxima no tiene que salir Mazer. Bueno, sale de nuevo, ¿sabes? Como la que se mandó el salto, weón. Fue el primer ejemplo que sacamos, conchetumare. Qué buena presentación. Esa weón la presentación de Franco fue muy buena, weón. No me la puede conseguir de nuevo, weón. No la encontró. ¿No la encontró? No. Esa weón es la mejor presentación que he visto, weón. Es una leyenda. Yo te dijo, dale color, shot de tequila racista. El tequila racista. Qué buen episodio fue el tequila racista. Y qué parte de la ruleta, el Horny se pone mi nombre en la raja con plumón para ponerse en bits. Te sale él, va a hacer eso. Me lo pongo en la chota si querés. Yo recuerdo esa ruleta, sí, los veteranos de Dale Color saben bien. Si querés me tatúo este tirapedo C del Predator, pero ahí lo hago por 200 bits. Pero mira cómo está ese tirapedo, papá, está como para hacerle pim pam pim pim pam pim pam. Ya, no me cambien el tema, conchetumare. Vamos a rolear, a ver si... Si me bueno, sale el... bueno, se lave la patita. O me sale el Pichula triste 3 estrellas, o me sale el Horny USCR de 5 estrellas, concha de tu madre. Vamos. No, bueno, tírala. A girar la ruleta. Yo la veo girar. El primero es. ¡Ay, te ¡Wow, en serio! ¿Es por tu yo? ¿Es el primero? Sí. Mira tú, en mi maldición de la presentación, siempre soy primero, weón. Póngame el 1 y qué, weón. No, ya conche tu madre. Ya conche tu madre. ¿Cómo hago esta wea? Modo a ver, compartí la pantalla y compartís el teléfono. ¡Conoce el ¡Venga, el... tu hermano! No, tengo en ventana, pero lo voy a hacer. Favorito, el potro, fuentes. Dale color, presentación PowerPoint, en directo. ¡Y ahora la Vicky Lagami! ¡Oh, estoy en el final! ¡La Vicky Lagami! Ahí está, poné el primer, ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve el Activate Windows? Ahí se ve. Para el problema es... ¡La gente lo ve o no! ¡Activa el Windows, conche tu madre! No, es parte de la presentación. Es parte de la magia. La magia. Ya, espérate que lo paso al tiro al OBS, cabrón. ¿Cómo es esta wea? Qué bueno que soy el primero, porque el tema que elegí, weón, es perfecto para empezar, conchetumare. Porque no se me ocurrió ningún tema culiado y decía, weón, ¿cómo hago una presentación? Puta, ¿por qué no hago una presentación de cómo conchetumare hago una presentación, po, weón? Está en pantalla, ¿no? Este se llama sí, Chupa la Maradona con tilde. No sé. Tengo dos Chupa la Maradona con tilde, calmado. ¿Cuál es este? Viene. ¿Cuál con chupa? Casi. ¿Dónde está el estrés? Está subiendo la mini negro, está apagando la VIP. Se viene Wandy. Presten atención, gente, porque al final les vamos a decir que hagan un top tier de estas presentaciones y para tener un podio el top 3 de las mejores. Propiedades para salir, no era salir. ¡Hijo de puta! ¡Capturalo como ventana! ¡Captura como ventana el sector! ¡Pero se está como ventana! ¡Pero estoy viendo el OBS, boludo! ¡Bueno, que estoy viendo el OBS, culiao! ¡Que pone la wea bien! Espérate. Salir no era salir. Chupala Maradona con tilde. Discord Exe. Sí. ¿A este? ¿Pusiste ventana? O sea, ¿pusiste pantalla o ventana? ¡Ahora está el negro! ¡Ahora está negro! Un cuadro negro. Es racista. Vamos a estar acá toda la noche, cabrón. ¡Ah! ¡Lo juro que preparamos esta wea! ¡Que te coloco los portrebarros! A ver, esto no lo preparamos con gente, yo lo preparé conmigo. ¡Hijo de puta! Yo les dije que lo hicieron y no me hicieron, po, weón. Te dije si yo streamé. Estuvimos toda la semana para esto, weón. Oye, weón, practiquemos nada, weón. Si lo va a hacer, va a salir bien, weón. Hagámoslo. Me vi que esa weá dije, conche tu madre, cambié el Windows 10 y me borraron todos los programas. Sí, culiao. ¿Quién te manda vos a ponerte Windows 10, chabón? Bueno, está en negro. Justo como lo quería. Un cuadro negro. No se ve nada. A ver, espérate, vamos a hacer. Están diciendo que el negro es malo. Intentaste salir y lo estás capturando. Como ventana, a mí me sale al toque. El profe si no sabe prender el proyecto. Hijo doctorado que no sabe prender la wea. Me pilló la mano. Abogado al pedo, chabón. Te demanda, boludo. Te saca los hijos, pero el PPT no te la capturar pone. Capturar ventana, Discord, aceptar.
No sale. No sale esta wea. No sale. Gosbu, muchas gracias por el follow. Ah, hay que posar todo bien. Gracias, Gosbu. Esto es más importante. De grande. Al TF4, venga todo, profe, dale. Se contó esta wea, me cagó la risa, eh. Tirin. A ver, tengo el Discord acá, chupalmona, dale. Y el OBS no pesca Discord. A ver, la concha. Me está pegando la OBS y te voy a cagar. Hicimos una prueba antes por la chucha. ¿Qué te dije ayer, chabón? Y me dijiste, sí, Jordi, se ve re bien. Dale, perfecto. No. A ver. De nuevo. ¿Quién está transmitiendo? El Carlos. Aprieto salir. Pup. OBS. YouTube Pup, hispano. A ver, y si hago dispositivo de captura de video, y si hago capturar juego. Window Capture. Ahí, boludo. Window Capture, captúralo como ventana y agarrá. A ver, Carlos, ¿puedes mover la presentación? Hace, movela a la otra slide. ¿Por qué ves que a mí PowerPoint y no el del juego? Listo, se ve. A mí me sale, boludo. ¿Cómo que a vos no? A mí no me sale. Apretás, no, lo sacaste como con salir, lo pusiste en otra ventana. Sí, está en otra ventana. Window Capture. Salir, sale ahí una ventana aparte que dice Discord. Mira, chupa la mano a una Fluffy. No digo que nos compartáis la pantalla tú, pero nos queréis compartir la pantalla a ver si nos podemos ayudar. No, ¿queréis compartir la pantalla? Menos mal que está la foto en la clase, saco yo parado con una weá ahí, porque de verdad se está pasando, weón. Sí, me olvidé, es un mono, el profesor es un mono y yo estoy parado esperando que buena cara va a funcionar. Bien. Ah, no sé si funciona. El maestro de la clase. Capturar ventana. Disco. Ponche tu madre, te voy a echar al teclado. Chupa la mano con tilde, solo me sale uno. En verdad, esto es la experiencia clase online de marzo, boludo. Solo uno. Todo es un caos. Me cagó. Puedo decirte que actualmente todavía me pasé mis clases. No sirve. O sea, a mí no, weón. Pero podéis capturar pantalla nomás, weón. Bueno, mientras, para no quedarnos sin contenido, ¿cómo le va el chat? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue en esta semana que esta fue bastante aburrida? Sí, ya fue. Capturar la pantalla y capturas esa parte y listo. Y poner la weá maximizada y chavo y que se no puedo porque va a estar el OBS al medio. Un chupaverga, Fluffy, te juro que sos un chupador de pija. Pero a ver, boludo. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Capturar ventana? ¡Compartí la pantalla, Fluffy! ¡En Discord! ¡Compartila! ¡Ya lo hice! ¡Compartí la pantalla! ¡No lo hiciste! ¡No lo hiciste! ¡No estás en directo! Ah, porque la base demoró media hora en decirme ¿cuál ventana querés capturar? A ver, compartir en OBS y Discord al mismo tiempo no es complicado. ¿Quién dio follow? ¡No me sale! ¡Concha de tu madre! ¡Lo perdí! ¿Quién dio follow? Bueno, tírale una, ¿tenés una? Tírale la. Ahí te va, hermano, con mucho cariño. Ahí va. Listo. Mira, yo lo probé en mi OBS y funciona, no sé por qué estoy enojado. ¿Sabes que no hay culiao del follow? De funal. Que no hay culiao. ¿Están viendo mi OBS, cabro? ¿Están viendo? No. Bebo, yo vi tu OBS. Poné toda la pantalla, Fluffy. Yo todo el OBS, toda la pantalla. Buena, que no hay culiao. Gracias por el follow. Pantalla, compartir la pantalla, aplicación. ¡Boludo, dificultades técnicas! ¡Tenemos 66 personas! ¡La concha de su madre! A ver, bueno, sigue siendo mejor que la VTuber que duerme. Contenido en directo, ¿no? No le pido 15 pasos seguidos, le pido 3. Listo, pará, ahí, agregar ventana. Ventana, ¿dónde está? Captura ventana. Eso. Sí. Eso es lo que hago. Captura ventana. Sí. Captura de pene, sí. Aceptar. Pará. Ese Discord no. ¡Ah, la concha de tu madre! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ah, una red. Hermano, llegó. Gracias, Jakey, por reírme con dos personas haciendo mierda. Muchas gracias, Jakey. Muchas gracias, Jakey. Anda al Discord, Fluffy, anda al Discord. Discord, ahí. Lo copiaste, ahí. Listo, déjalo ahí. Ahora, abrilo ese. Mierda. ¿Ah? Ahora. En verdad somos 7 monos. No está el Discord. Salí, cerrá y volví a abrir una web de ventana. Ya. No, boludo. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahí no es! ¡Pelotudo! Ya. En el Discord. Ya. Volví a poner. No. En el Discord. La aplicación de Discord. Ya la estoy cerrando. Anda al Discord la aplicación. Discord. Mirá la transmisión de Carlos. ¡Eso es lo que iba a hacer, weón! Pero. Ahí está, listo, ojalá ahí. Abrilo OBS, ponelo OBS. Más, captura ventana.
Ya. Pene, whatever. Elegir listo. ¿Cuántos ingenieros se necesitan para capturar no una sale. Para, ¡no pero, sale! ¡Pero hace clic derecho propiedades! ¡Clic derecho propiedades negro! Ya. Ahí. Ahí. Método de captura dice automático. ¿Qué concha es ahí? ¿Automático ahí, o bife? Eso, no sé qué es eso. Bueno, una mierda. ¡Pero para! A ver, mira, tengo una idea. Cierra el Discord. Reinicia el PC. Vamos, reinicia el PC. Ya, voy a reiniciar el PC. Voy a cerrar el Discord. Voy a cerrar el Discord. Cerré el Discord. Estoy solo, me siento solo, cabrón. Estoy muy solo. Estoy muy solo en este momento. Discord. Cabrón, no instalen Windows 10. Vale tanto corneta esta wea, weón. Lo peor es que era para tenerlo en un SSD. Y ni siquiera se instaló en el SSD. O sea, la poronga no preguntó ni siquiera dónde se iba a instalar. Lo dejó aún así en el disco duro. Así que funciona como la mierda. Fuerza, cabros. Muchas gracias, Winner. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, que se le ponen esta weá, conchetón. A ver, Flory. Gracias. Ya, volví. Transmite. Ver transmisión del ca. Ah, pantalla. Compartir bien. Pantalla. Compartir. Va a salir. Ya, estoy viendo la transmisión del Carlos. Pará, ahí te veo. Profe, me duele los pies, me puedo salir. ¿Puedo creer que salir en Discord no significa salir? Significa no picture significa in picture. Salir. Y le pusieron salir, los buenos imbéciles. Profe, bien, bien. ¿Vos hubieras sentado a atacar el mira, actor? Mira, está rico. Veo un si cuadro. Para con tildes. Sí, sí, sí. Pero, veo un cuadro negro. Buena, que te diría negro, bueno, y un avance. Compatibilidad multiadaptador. Che, pero no te sale. Uy, no, no sale, no sale. No, no, pero a ver si abre. Para abrir la compartición. Es que voy a intentar compartir de nuevo la wea. Que en volada. Compartiría mucho. No, a mí me deja. No, no, a ver. Pantalla, presentación. La compatibilidad. No, esa bueno. Abre la wea que está compartiendo el Carlos. Ahora voy a. No está compartiendo nada. Ahora sí. No está compartiendo nada. Directo. Se ve. Está en orden. Se ve el. Se ve el activar Windows. Yo lo veo. Bien. Como siempre. Aquí se va, ya, aquí está. Lo veo. Está. Bien. ¿Al fin? Ahí está. Pero en OBS no está. Mira. Es una hermosa parrilla. ¿Por qué el mío no se ve igual? A ver. De nuevo. Eliminar. Capturar ventana. Haz, lo que sea. Discord, chupa la Maradona con tilde. No sale. Oh. Ah, te mando la web entonces la poní en tu sí, tendremos que mandarte la cosa. Ya, y... mándenme los papeles. Está baja, boludo, no. ¿Qué pasa, weón? No, pero weón, no va a ser tan chistoso. Pará, haz esto, pará. Borra esa web, bórrala. Tipo, la ventana borrado, esa. Borrado, eliminado. Concha, tu madre. Eliminalo, ¿no? El OBS, correrlo a la izquierda. Lo más a la izquierda que puedas. O sea, pero que esté completo. Ahí, bien. Agarrá la ventana del Carlos y ponela a tu derecha. Ya, la ventana de la presentación ya, de Carlos. Ya, sí, voy a compartir de nuevo para que pueda jugar. Sí. No se ve el chat, lamentablemente, pero igual lo vemos. No importa, el chat lo veo nosotros, tranquilo. Ahí está. Ahora, ¿qué haces? Compartís toda la pantalla y recortás y que solo se vea la PPT. Captura eso. PPT cuidado con el porno. ¿Sabían que con control R en Discord básicamente es como matas al Discord? Es una cosa impresionante. Lo acabo de decir ahora que. Ahí pones aceptar. Ya. Que yo no tengo sonido. Espérate. Todavía no estoy listo esto. Tengo que ordenar esto. Cabro, yo les pedí que para el episodio de hoy día hiciéramos roleplay de una sala de clases, pero se lo tomaron muy en serio, weón. De verdad. ¿Cómo se hacía para recortar una parte y no se vea? Con presentación de 5 minutos, weón. No va a ser muy corto, culiado. Jamás. Jamás una presentación va bien al principio. Predator, eso es lo que estamos haciendo. Es exactamente eso. No, pará, era alt. Eso, mantener apretado alt. Y en las esquinas. Ahí está. Bien. Bien. Ahora. ¡Oh, se ve! Eso. Y ahora abajo. Sí. Y arriba. ¡Puede ser, pa! ¡Puede ser! Ahora, ponelo debajo de la capa de nosotros hablando.
Y lo mueves a la izquierda. Arriba el chat. Sí, arriba el chat, diría yo, porque el chat te lo está recagando. ¡Ah, que el chat arriba se meta! El chat. ¡Que el pueblo tenga participación! No, me... Poné a la izquierda, te mueves más a la izquierda, más a la izquierda. No puedo creer que 65 personas vio todo esto. A ver, si 200 personas ven a una VTuber durmiendo, pueden vernos intentando setear un PPT. Sí. Esto es más contenido que eso. 70 personas casi, gente, mirando cómo no poner una PPT. Ahora, weón, si hay una sala de clase, esta guapa pasa en la sala de clase. ¿Cómo se prende el proyector, weón? Oye, puta, no funciona, anda a cambiarlo. Oye, pégate un pica en la sala a buscar otro proyector. Me encima ese proyector está marcado y que la concha de tu mano, ni con una silla alcanzáis la weá. Y tenéis que llamar al conserje para que veáis con un montón de sillas intentos. Se faltan 15 minutos. Pero, hombre, como que... Profe, no sé, que os tenga regreso, weón, puedo hablar. Profe, se acabó la clase, conche tu madre, se van a quedar igual, weón. ¿Puedo empezar, profe? No, le recomendaría a todos ver la transmisión del Carlos y no en Twitch para ver. Sí, la sí. Claro, acabar esta vez, entonces Don Quicklack segundo puede comenzar a presentar. Su presentación. Muy buenas noches. ¿No queréis poner un tema? Copanelista y gente del chat de Radio Funa. ¿Pero tengo que mutear? ¿Qué weá? ¡No! ¡Alberto! ¿No queréis poner un tema de música clásica? ¿Alguna weá atmósfera para tu presentación, Julián? No, tú estamos bien, déjala ahí nomás, me importa una pichula. El tema de hoy día, como no se me ocurrió qué weá, quise hacerlo como un tutorial de cómo hacer una presentación de un tema libre y no morir en el intento. Como pueden ver, esa es mi cara en este momento. No activé Windows tampoco. El primer paso para poder hacer un tema, para presentar un tema libre, primero tienes que elegir un tema, pues, bueno, o sea, no vaya a ser la wea de nada. Para elegir un tema es terrible fácil, guacho, porque vos tienes que elegir algo que para ti se te sea fácil de contar y que te salga natural, que te salga así como del alma, del que te salga solo, ni siquiera tienes que leer un guión, ni una wea. Literalmente todo sirve, el tema culiao es libre, weón. Podía hablar de ti mismo si querías y la wea está bien, podía hablar del cagón que hiciste en la mañana y va a funcionar. Así que es simplemente dejarse llevar. Pero si aún así tenéis problemas para elegir un tema, puedes pensar en tu hobby. Videojuegos, weón, películas, personajes, por qué soy un imbécil, weón, las VTuber, quién chucha de arria, weón. Puedes pensar lo que sea. ¿Qué? ¿Cómo que Paimon, por ejemplo, es un demonio, weón? Cualquier tipo de weón sirve. Personas que odias, cosas que odias, si odias, weón. De hecho, yo siempre recomiendo las cosas que odian por sobre cosas constructivas, porque sale más emoción. Si tú puedes sentir ese odio, puedes hablar durante mucho tiempo y aparte que te hace bien para desahogarte. Y si no se te ocurre tampoco como para construir algo desde ahí, siempre puedes responder a la pregunta. En este caso yo estoy aplicando eso último, cómo hacer una presentación. Segundo paso es estructurar tu presentación. Divídela en parte. Un ejemplo de la estructura es introducción, desarrollo y conclusión. O sea, presentáis la weá, desarrolláis la idea y después la termináis. Esta estructura se adapta según lo que tú quieras presentar. Porque no es lo mismo presentar, por ejemplo, una clase... que intentar venderle algo a alguien, porque esa guarda requiere estructuras distintas. La introducción no siempre te van a poner atención, el desarrollo puede estar al principio, o en la puede empezar con una conclusión si se te paga la raja, pero todo depende del tema. Y siempre, por eso coloqué como segunda observación, hay que tener presente los objetivos de tu presentación. Me gusta ese guruguru, weón. Tercero, ordena tu wea. Tenéis que ordenar tu wea. ¿Por qué? Porque esa wea te ayuda a sintetizar todo. Practica con tiempo para saber cuánto te vaya a demorar en presentar la wea entera, porque siempre tenéis un límite de tiempo. 5 minutos, 10, 15, a lo más 20 si estás en el colegio. Y intenta hablar de la wea. No le hay. Bueno, me carga, por ejemplo, cuando todos los culios que presentan educación superior hasta profesionales y los weones leen la diapositiva. Weón, okay. Todos sabemos leer. Si estamos en esa sala culiada es porque todos sabemos leer. Habla de la weá. Estamos preguntando qué weá sabís tú. No leáis la mierda. Tenéis que ser breve y conciso con la mierda. Utiliza material visual como el Pussy Destroyer. Como, mira ese ejemplo. Ese culiado puso el nombre en un cartel para decir, mira, este va a ser mi nombre. Véanlo. No tiene por qué ser redundante en la weá. Él lo puede mostrar derechamente. Si vos querés hablar de cifras, culiadas más complicadas con porcentaje, cantidades, ocupa un gráfico. ¿Querés mostrar una imagen? Muestra la puta imagen. No la describáis. O lo que estoy utilizando en esta misma presentación, una ayuda a memoria, un punteo de idea y comencé a hablar. Y recuerda siempre responder la pregunta cuando ordenes tu presentación en cómo se entendería mejor lo que tú intentas decir. Siguiente, comunicación no verbal, mi favorito. Mira CPF, bueno, ninguna palabra, te dijo todo con esa wea. Juega con los tonos de voz. Siempre es importante jugar con los tonos de voz porque hay cosas que son más importantes que otras. Hay ciertos tonos que van cambiando el significado de lo que tú estás diciendo. Por eso utilizar el énfasis implica que le des color a la expresión, po, weón. Juega con la weá. De hecho, si me estoy viendo, que estoy...
Si me estuviesen viendo, me estoy moviendo mientras hablo esta mierda. Utiliza el espacio que tengáis disponible, puta. Aquí está un programa de radio, no se me ve la cara, impuesto una pichula, así que voy a hablar nomás. El contacto visual tampoco lo puedo hacer porque veo una pantalla. Pero si estás, por ejemplo, en una sala, siempre busca contacto visual de alguien que esté medio perdido. O si te intimida mucho, mira como, no sé, la frente de un culiado. Mira como un punto ciego, ¿cachai? Como que estés mirándolo a todo, no estés mirando a nadie realmente. Y exprésate, conche tu madre. Exprésate, tenís manos, tenís cara, tenís pies, tenís tula. Weón, muévete, si estáis contando una weá feliz, sonríe. Si estáis contando una weá triste, enójate. Si estáis enojado, enójate, conche tu madre. Expresa la weá para que quede claro. Y evita la muletilla. Evita el. Esa weá distrae, esa weá aburren, esa weá valen verga. La atención es valiosa y es corta, no querís llenarla con. Manténla siempre viva, mantén siempre la atención. Consejos varios para hacer una presentación, puta. El pánico escénico siempre te va a hacer cagar. Bueno, podéis ser el mayor actor del mundo, podéis ser el mejor presentador del mundo y siempre vaya a tener pánico escénico. Es un hecho esa mierda. Así que practicar frente al espejo ayuda bastante, te reduce. Practicar en general la presentación te reduce el pánico escénico. Podéis investigar de weas también, te tranquiliza bastante. Podéis preguntar algo antes de presentar, pues llegar como a decir, buena, pues conche tu madre, hoy día desayunaron o no. Y esa wea te calma un poco porque tenéis como una dirección más, digo, una relación más directa con tu público. Y como decía anteriormente, puedes mirar un punto fijo para evitar como sentirte intimidado si es que presentáis con weones mucho, muy tulones. Mira la pantalla, practicar ejercicios. Estamos en línea. Por ejemplo, en este caso no funciona, chupa el pico. Ejercicios de modulación. Esa wea es lo que yo siempre fallo porque hablo como el pico, pero podía hacerlo antes para poder modular un poco mejor. Practica decir un trabalengua, weón, mueve la lengua, besa a tu pololo, chupa un pico, lo sé. Lo que sea que te sirva para poder mover mejor tu boca. Yo chupo un pico, me sirvió. Recuerda el contexto en el que estás. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ocupar un tipo de palabra o discurso específico si es que habláis con tu grupo de amigos, si habláis en Radio Funa, acá somos todos monos, o estáis en una clase, o estáis en una reunión de negocios, pues no vayas a pescar a donde tu jefe patea en la puerta y decirle buena, vos sapo culé, le pegáis en la pelá. Me encantaría hacerlo, pero no se puede hacer, te echan cagando. Y lo último es que también tienes que divertirte con la wea. Es la primera vez en tu vida, otaku reculeado, que te están mirando incluso las mujeres, aprovechalo. Y finalmente, cierra tu presentación. Depende de lo que obviamente estés presentando, concluye la idea, realiza un llamado según lo que estáis diciendo, despídete de la gente y agradece la atención. Jamás en tu puta vida digas, y eso ha sido mi presentación. Porque esa weá es que te corten la erección, hermano. Es un ugu. Es decir, ugu en tu presentación culia. De verdad nunca lo utilices. Ciérrala, despídete, haz algún llamado, deja una idea en tu público, si al final te están escuchando por algo, pues weón. Ahora que sabéis cómo se hace, elige un tema y diviértete, vamos weón, jueguen. Profe, va a enviar esta presentación por mí. ¡No cortes, boludo, que se le va la mierda al floppy! Se le fue la mierda, boludo. Ya se fue la mierda, todo no importa, weón. La concha de tu madre, ¿sabes que hubiera sido bonito saber esto antes de tener que hacer los pepetes culiados, pues weón? Sí. No, pues, bueno, yo lo dejé escrito, no sé por qué no lo hicieron. Sí, lo peor es que lo dejé puto, escrito bueno, en la pregunta. Sí, lo peor es que sí. Ahora vamos a iniciar la sección de los parientes de la chat, boludo. Sí, lo mejor fue el chat. Muy buena, Carlos, la verdad, muy buena. Ahora vas a ver cómo cada uno de nosotros rompe todas las reglas que pusiste, pero todas, ¿eh? Ahí, espera. Por eso dije todas. Perfecto que haya salido primero, porque ahora van a ver toda la weá que está mal, concha de madre. Que no te hace. De hecho, tomé otra cosa. Ahora vas a ir a la mierda. Pero bueno, a ver, gente, ¿qué les pareció la presentación del Carlos? Quiero que pongan la palabra, no sé, corchea, no, es muy larga. Pongan pene. No, tula, buenísimo, ponga tula. Tula, lucha, gente. Yo siempre decía a la gente, ponga tula. Tula. Nadie puso no sé. Me gusta la pregunta que dice Oregan96. ¿Esto sirve para conseguir novia? ¿Sabéis que sí, weón? Porque si estructuráis un discurso para poder enganchar a una polola, lo podía hacer. Si al final, cuando tú vayas a conocer a alguien, sigues presentándole algo. Te presentas a ti mismo. O presentas tu interés ante ella. Pero en este caso, obviamente, cuando conseguís polola, estáis cayendo en un diálogo y caes en todos los fenómenos que interactúan en la comunicación. Contexto, cómo percibe tu mensaje y ese tipo de weá. Y ahí tenés que adaptarte y lamentablemente, si vos eres autista y probablemente lo seas porque estás aquí, te vais como a la mierda. Pero cualquier práctica... Lo mejor es la práctica. ¡Hurra! ¿Sabes que ahora tengo miedo de cómo va a salir mi presentación? ¡Tranquilo, Hunter! ¡Que pase la ruleta y
que venga el Hunter. Yo la hice media hora antes de iniciar el programa. Y de verdad está como el pico. Y nadie va a hacer una pregunta, la sesión de preguntas, nada. O le pongo el uno al tiro. Yo le pregunté, ¿lo vas a mandar por mail, profe? No, no lo voy a enviar, chupa el pico. Está escrito, weón, estoy diciendo, está escrito. ¿Para qué lo querís? ¿Para qué lo apetece? Joder, pija, puto. Me gusta verla, me gusta resumirla en casa, tranquilo. Ya. Yeah. Me presento, me quiero coger tu vagina. Sí, no. También sirve. Pongo la presentación, sí, no. Tema libre, po, weón. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tanto y quiero comer tu vagina. Primera diapositiva. ¿Por qué debería comer tu vagina? Primera diapositiva. ¿Te puedo romper bien el orto, masa? Bueno. Venga la ruleta, maldita sea. No, de verdad pregunta, ¿cuál es la rúbrica para evaluar esto? Como el profe aquí necesito ponerle nota. La rúbrica es simple. Si el mono fuma, es un 7. Si el mono no fuma, es un 1. Es así de simple. Nosotros seguimos las reglas extremas. El 7 o el 1. No hay punto medio acá. Eso no nos sirve. No nos sirve la gente imperfecta, man. Dale. Yo lo veo fumando, literalmente. Yo lo veo fumando. Bien. Bueno, sí, vamos a seguir con la ruleta. Bueno. Déjenme editarla de una manera ejecutiva para retirar al Carlos de esta. Y el segundo, aquí, en presentar en la escuelita. A la guagua, tengo compañía. La escuelita de Radio Funa, ¡A la escuelita, hijo de puta! ¡Ay, la editaste en serio, mirá! ¡Tenés esta letra de fútbol! ¡El Mazer! No, 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 sí, de verdad ahí todo. Ahí cayó el Mazer, bueno. Ahí tomó esta, pero. ¿Qué cayó eso? ¿Estás Miguelito? Okay. Preguntan. Bueno. Bien, perfecto. Quería demostrarles cómo cagué todo lo que dijo el. Todo, así que nada. Pero todo, no, no, nada se salvó, ¿eh? Así que déjenme poner mi host. No. Déjenlo ponerlo al flop y la pantalla. Ah, transmítelo nomás por Discord y yo lo voy a mover. Play next. Che, ¿no está el parte? Ah, le está logrando. Bueno, saludos al Parche, con si estás viendo esto. Saludos al Parche, mejor va a ver la transmisión. Así un saludo al Parche. Ver transmisión ahí, Ahí está. ¿Se ve en pantalla completa? No se ve. Ah, no estoy viendo nada. Sale lo de cargando. Sí. Espera. Decime. No, o sea, para las cosas son mejores. Me dice siempre tiene problemas para transmitir a pantalla. Así que no, sí, es medio raro. Pero no lo escucho. No cerré la ventana, así que. ¡No escucha el Mazer! Pará, y ahora poné desde el principio. Poné desde el principio. Ah, pero. Hace clic en desde ahí. Pongo acá ahí y no. ¿Qué fue? No aparece en grande. La concha tu hijo de puta. Pará, este. Pero oye, ese es el culiado 98, weón. ¿Y desde dispositivo actual? Es 2017. Ahí. ¿Ahí? ¡Hijo de puta! No tuviste que haber hecho en Drive, la concha de tu hermano. Lo puedo pasar a Drive tranquilamente. Sí, se puede pasar. Solo rellene en un segundo. Wow, hacer lo que hacemos. No podría apretar el cuadrado, no vaya, aparece. Ah, hay que rellenar. Wow, no estaba listo para esto. No, imposible. ¿Cómo rellenar en Radio Funa cuando tenemos tanto contenido como estos canales de VTuber como... Kaguya triste, ¿qué carajo triste? La puta madre. Por favor, ¿pueden dejar de spoilearme el PPT? Boludo, hoy en la mañana estábamos hablando con el Hunter y creo que estábamos acabando también. Y yo dije, ay, ¿cuánto que algún Gil va a hacer una PPT de mono fumando? Y el Hunter, ay, borrando la PPT de la puta que lo pone. Ah, yo quería ver un PPT de mono fumando, ¿eh? Yo quería la PPT de mono fumando. Para la concha de todo, presentar. No, no, puta madre. Presentar desde el principio. No, vista de presentar. ¿Cómo hiciste, Horny? Oye, este bot te está sufriendo con el drive, PowerPoint. ¿Estás en Drive? Sí. Iniciar presentación arriba a la derecha. Sí, presentar. Bueno, o sea, a mí me dice iniciar. Mazer, no está compartiendo. Sí, no está compartiendo. Mazer, lo juntaste en callejera. ¡Oh! Calma, el Kurobovets me mandó una imagen tremenda para la edición de esta noche. ¡Ah, qué buena tula! Voy a... Tula de Bardo, chico, estrella, boludo. Comparto Chrome, ¿no? Entonces. Sí, compartí Chrome. La concha. ¡Fua! ¡Hol! Avísame cuando estoy transmitiendo. Mira, yo estoy seguro que al menos un mono fumando van a ver hoy, así que tranquilo. O sea, ya hay uno que tenemos de fondo. La pará. Ahí está. Mazer te ganó fuerte con este audio, Carlos, ¿eh? Che, ¿estáis implicando que sea una competencia? Sí. A ver. Ni me mando. Ahí está.
No. ¿Qué? Mira lo que nos mandó Kuropop, un mono fumando. ¿Es cero? No quiero saber que era eso, Mazer. De verdad prefiero no contar. Nadie quería ver eso. Ah, mostraste el porno y no lo vi. Sí, ¡el mono fumando 5 estrellas, papá! Ojalá rolear en mono 5 estrellas fumando ahí en el Fate Go, tremendo cero. Sí, va Rider, ¿no? Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ah, sí, es cierto, el PPT, sí, es cierto, el PPT. Momento. Bueno, gente. Venga, dime el ventana verde. Venga, Nairo. Espérate, que tengo que compartirlo. Para que el Floppy lo tiene que poner, hijo de puta, dale, no es complicado. Calmado, y quiero ver el chat también al mismo tiempo. Buena Nairo, bienvenida. ¿Tienes que volver a cortarlo? Buena. Vale, Nairo, cabrón, para mi presentación, la puta madre. Viniste justo para que presente el Meister. Momento. Me dice, esto acá, perfecto. A ver, hazme un favor, Meister. Pero profe, si ya aprendió el data por la... Cuando termines, no saques la... No dejes de compartir pantalla hasta que salga el otro y el otro comparta pantalla, porque si no el Floppy tiene que volver a hacer lo mismo de vuelta. De acuerdo. Eso. No, da lo mismo eso. Pueden cerrarlo si quieren. Bueno. La bola. No, no lo hagan. Por favor. Proceda, señor Meister. Respeto de música. Bien. Muy bien, gente. Soy el grupo 5 y hoy les voy a hablar sobre retos Nuzlocke en Pokémon. ¿Cómo hace el grupo si estáis solo? Bueno, soy un grupo de uno. ¿Qué te pasa? La concha de la lora, lo pasé a Drive y se me desconfiguró todo. Bueno, ¡puta el conche tu madre! ¡La concha de tu madre! ¿Cuántos problemas tendré esta noche? ¡Una sola les pido, la concha de su madre! No pasa nada. ¿Qué sería lo peor que podremos ver acá? Bueno, más que nada... Fumando? Y, pues, un drive entero de mono fumando. A ver, vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es un Nuzlocke exactamente? Bueno, un reto Nuzlocke se llama, o un Nuzlocke Challenge justamente, es básicamente poner reglas adicionales a un run de Pokémon. ¿Cuáles son estas reglas adicionales? Originalmente se plantearon dos solamente. La primera, solo se pueden capturar el primer Pokémon de cada nueva área. Y la segunda, si un Pokémon se debilita, se la considera muerto en combate y se lo libera. ¿Qué pasa? También hay una tercera regla no escrita, o a veces sí escrita, que es ponerle un mote obligatoriamente a todos los Pokémon que capturas para así poder conectarte más con ese Pokémon, por mucho que lo odies. Por ejemplo, un Bidoof nivel 3. Bueno, apodo. Muletilla. Te pillé. Y bueno, hijo de puta. Bueno, justamente con estas dos o tres reglas, ya se creó una nueva forma de disfrutar los nuevos y viejos juegos de Pokémon. Por ejemplo, acá podemos ver un... ¿Qué pasa? Acá no sé por qué pasó. La concha de tu madre. ¿Qué? ¿Puedes poner el puntero rojo para...? ¿Lo tengo? No, no tengo. Bueno, no importa. Bien. ¿Qué haces de azúcar ahí, boludo? Espera, que se me cayó el internet. ¿Podéis repetir la última parte? Yo me acabo de llegar del baño, ¿puedo presentarte de nuevo? Bueno, sí. Profe, me cagué, que fue lo último. Esto es básicamente una representación directa de cómo son las primeras dos y únicas reglas del Nuzlocke más básico. Y por qué deberían hacer esto, no deberían hacerlo, pero es interesante, más que nada. Ahora sí, ¿quién creo este método de jugar? Es el Berserk. Curioso. Es igual, boludo. ¿No es el que se autoinsertó la chica superpoderosa? Sí, es la chica superpoderosa, ese mismo. Bueno. No, la imagen no tiene nada que ver, la puse ahí solo porque es graciosa. Es un señor llamado Nick Franco, de no sé dónde ni no sé quién, en 2010 dijo, voy a usar estas dos reglas en mi run de Pokémon Rubí. Y voy a crear un cómic basado en esta experiencia horrible que seguramente me va a dejar solo después de los primeros 3 años, ¿verdad? ¿Verdad? No, no exactamente. Y así, bueno, se creó. El chabón siguió haciendo los cómics, sigue hasta el run actual. De hecho, terminó ya Pokémon Rubí, Pokémon Fire Red, y está actualmente jugando Pokémon Negro o Blanco, no me acuerdo. Pero bueno, lo sigue haciendo y sigue dibujando los cómics. Y bueno, como verán, justamente al principio era horrible dibujando, pero empezó a ser mejor dibujando, como más te vale, hijo de puta. Pero bueno.
Pero no te rías, weón. Es que el chat me está haciendo reír, perdón. La culpa es del chat, no es mía. Ah, para la gente que se lo pregunta, Meister hace este tipo de presentaciones en el laburo. No necesariamente en el laburo. A ver, en el laburo tengo mucho más tiempo para presentarme. Y para una semana. Mentira. Una semana para hacer esta weá. Totalmente mentira. Mentira, tuve. No, un día y medio. Pero bueno. A ver, todos lo hicimos hace media hora, pero no significa pero que no tuvimos una semana. Sí. Bueno, ahora puedo poner la vara muy abajo, así todos dicen. Ah, ¿puedes seguir con la presentación? Póngame en uno, qué weá. Y ya está. A ver. Justamente, ¿por qué se llama Nuzlocke exactamente? Boletilla. Dale millones de dólares al 20, ¿verdad? A ver, el término Nuzlocke básicamente se deriva del, bueno, del Pokémon Nuzleaf. Y bueno, ¿por qué un Nuzleaf exactamente? No se sabe muy bien realmente. El chabón que empezó este Nuzlocke, que empezó con un Seedot como su primer Pokémon. Y nada, irónicamente le puso esta cara, que es básicamente la... Estoy diciendo mucho básicamente, ¿verdad? Sí. Fue básicamente la mascota y lo que empezaría una historia bastante compleja que no se terminaría de desarrollar hasta casi pero el final de segundo. Pero de cara, weón, no terminaste esta idea. Ahí voy. Bueno. Ese Nuzlocke al final se terminó muriendo en el tercer gimnasio. No hay mucho más que explicar. Fue bastante gracioso. Por último, ok. ¿De quién es esta cara exactamente? Bueno, si no sé si vieron la serie de Lost, el chabón se llama John Locke y solo le puso esa cara. No hay mucho más para decir. Es solamente gracioso. Fíjense. Y eso es todo, chicos. Y puse un diálogo porque me parecía bonito, sí, muy bonito. ¡Primer premio! A ver... Meister, ¿no era John Locke alguien que decía la frase de... Esa frase. Y por eso se pusieron la cara? Él citó a Locke, no es que era Locke. Ciertamente no sé si él dijo la frase o le puso la frase al Nuzlocke y quedó. Pero quedó así. Tengo una pregunta, Mister. ¿Qué pasó? Si es un Nuzlocke por el Nuzleaf, ¿por qué chucha le puso esa cara a un Seedot? Capaz ya pensó, ya jugó hasta esa parte donde era un Nuzleaf y dijo, ah, este chiste va a estar re bueno. ¿Vuela? Es un muy saco wea que inventó el reto. Y es muy saco wea que está presentando, ciertamente. ¿Y cómo entra el mono fumando en esto? No lo hace. Ah, vale, sigue, pará, no terminó. Sigue. Ay, se quedan acá sufriendo conmigo un rato más. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, por esas dos reglas, como acabo de mencionar, se crearon un montón de variables de cómo hacer este juego para niños en un sufrimiento horrible. No se pueden usar objetos en combate, solo se puede curar una vez en un centro Pokémon, le puedes poner un level cap a tus Pokémon antes de un gimnasio. Un montón de mierda más. Con legado me refiero a que un montón de gente comenzó a hacer solamente este tipo de retos en estas nuevas generaciones como Alola, Galar, porque se les parecía muy fácil y esa fue la forma que encontraron de aumentar la dificultad artificialmente. Ya que Game Freak no lo hace, lo hacemos nosotros. Incluso ¿Qué Pokémon? Eso lo incluso en fan games, en los que ya saben que sigue un montón, se les dio esta posibilidad de hacer directamente la run en Nuzlocke. El juego ya lo hace por vos, no tenés que hacerlo manualmente, por así decirlo. Pero nada, así como hay un montón de personas que empezaron a hacer Nuzlocke, gente como Jane in the Animations, Pokémon Challenge, un montón de personas que juegan así. Sí, básicamente es un Nuzlocker profesional. No sé qué tan orgulloso tenés que tener que ser para tener ese título, pero bueno. No hacen ni una hueá más, entonces, Nuzlocker profesional. Por último, y ahora sí empezamos a terminar esta mierda. ¿Todavía sigue? Casi. Esto más que nada es una opinión personal.
opino lo mismo que la mayoría de gente. A mí ciertamente me a veces me carga la dificultad tan fácil que tienen los nuevos Pokémon, ya sea desde X e Y, sobre todo X e Y, por Dios. Desde Alola, Galar no lo terminé jugando, pero todos dijeron que los gimnasios son todos regalados. No digo que desde todos tendrían que ser ultra difíciles como la primera vez que jugaste un juego por cuando tenías 10 años, que obviamente va a ser fácil. Pero un poco más dificultado, una inteligencia artificial más inteligente justamente. Algo que te diga, tengo que pensar bien con qué estoy llevando mis Pokémon o qué estrategia estoy teniendo. Oye, profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Tu teclado está bien, ¿cierto? ¿Todas tus teclas funcionan bien? Sí. ¿Por qué con Chetumare entonces Opinión no tiene tilde, weón? Se lleva tilde. No sabéis poner tilde, weón. No sabéis escribir. Chúpalo con tilde. Bien. Respuesta, listo, aprobó, listo. Con esa respuesta me... Pero yo no soy yo el profe. Pero bueno. Y así, básicamente busco a los Nuzlocks, justamente por eso estoy haciendo el Nuzlocke, porque quería una experiencia en donde diga, fa, en verdad tengo que pensar qué movimiento voy a hacer y no ir full mono a un combate. Pienso que justamente en juegos de estrategia, como lo llega a terminar siendo Pokémon, es eso lo que vale en la experiencia de jugarlo. Pero bueno, ahora sí, no los torturo más. Gente, me fui cortado. A ver, yo quiero darle un aplauso al Mazer por intentar hacer una presentación seria con no solo nosotros rompiéndole la bola, sino con 63 personas tomándole el pelo durante... Sí, el chat fue bastante pesado y no pude reírme y aún así lo logró. Gracias, Mazer. Es el poder de no ver el chat. Y no lo voy a ver hasta creo que en dos presentaciones más. Una buena presentación, muy mal presentada. Te quiero, Mazer. Mira, aprobado. Hay cosas que corregir, pero por lo menos destaco que el cierre está muy bien hecho. Felicidades, Mazer. Gracias, Bardock, por salvarnos de otra crisis, chaval. Mira, tenemos un profesor en el chat que te puso un 4-5 y con un 4 aprobáis. Felicidades, Mazer. Sí. Muy buen trabajo. Aprobaste, muy bien. Luego recuerdas que es profe de educación diferencial, así que tienen 4-5 para los retardados. ¡Felicidades! ¡Floppy! El rubio que nos trae el café me informó por interno de que tenemos otro presentador más el día de hoy. ¡Tenemos otra PPT! ¡Perfecto! ¡Yo! Así que agregalo a like en la ruleta. Me parece perfecto. Acá lo vais a meterlo like. No, lo vamos a reemplazar por el like. ¡Ah, al final! ¡Bueno, la concha! ¡Lo cago al final! ¡No, metiste en la ruleta, Gil! No, se metió en la ruleta, cagó. Cagó el huevo. Bueno. ¿Está terminando? No, la está terminando. Así que bueno, la ponemos final. A ver. Antes de seguir con la otra, a ver. Empecemos con las preguntas. Alguien ya preguntó que conchetumare es Pokémon y creo que eso tiene que responderlo. Sí, esa la tiene que responder, tío. ¿No? ¿Qué es un Pokémon? ¿Qué es un Pokémon? A ver, Pokémon. Básicamente Pokémon, también llamado monstruo de bolsillo, Pocket Monster, es una... No sé si me preguntas qué es el ser Pokémon o la franquicia Pokémon. Ser o no ser. Es ahí el dilema. La criatura llamada Pokémon básicamente son seres antropomórficos que utilizan niños en su mundo, del mundo de Nintendo, para combatir entre sí en combates de gallos. Y en donde el perdedor le da plata al ganador. A ver, ¿se puede hacer un Nuzlocke de antropomórfico? Digimon? Puedes hacer... Sí, es un ser antropomórfico porque puedes existir un Pokémon de lo que sea. Un llavero, pero sí, como no. ¿Antropomórfico no se refiere a que tiene forma de humano? Forma humana. También. ¿Alguna vez has oído de hablar de Gardevoir? No, sí. Yo no, mi pene sí. Lo vi mucho, La palabra antropomorfo es directamente... una forma humana de algo que no es realmente humano. Una forma humanoide. Morfo, yo no sé qué tiene de humanoide. Tiene levitar y eléctrica. Bueno, depende. También hay muchos Pokémon que parecen humanos y hay muchos humanos que parecen Pokémon. Y bueno, hay de todo tipo, de todas formas, colores y sabores. Ya no me necesitaba poner la pregunta en serio, así que concho, vale, se acabó la sección de preguntas para el Mazer, bueno. Pero yo le tenía una pregunta. Esperá, si yo personaje de verdad responder en serio lo que le estamos haciendo. Bueno, solamente una pregunta, Wankaban, solamente una. Ya. ¿Qué mierda es level cap, weón? Estaba yo en el PPT y no explicaste qué era. Es como si
la gente supiera que es esa palabra. Bueno, también. Bueno, no importa. Sí, tenés razón. Bueno, un level cap básicamente... Bueno, un level cap básicamente es ponerte un tope de nivel al que puedes entrenar a tus Pokémon antes de cierto gimnasio. Lo que generalmente se hace es, bueno, este gimnasio tiene como máximo Pokémon, como el nivel máximo de su Pokémon estrella, por así decirlo, es el 35. Bueno, yo no puedo liberar a todo mi equipo Pokémon por encima del nivel 35. ¿Por qué? Porque eso sería sobrelevear, sería incluso injusto. ¿Qué pasa? Uy, me voy a extender más, la puta madre. El término... Detengan esto, por favor. Sí, no, eso quería pregunta. Lo que queríamos. Hazla corta. Bueno, sí. Esto se lleva a que el Nuzlocke básicamente apunta a tener una experiencia más real a cómo serían los combates contra una persona real. Sin cambios, sin ítems, sin diferencia de nivel notoria. Eso. Ya. ¿Podemos parar con Pokémon? ¿Podemos dejar de hablar al Mazer, por favor? Ah, conchetuada, no igual ni fue igual de niña, así de machito juega de Mortal Kombat. Ya. Bueno, Mazer ya aprobó. Mazer aprobó. Está bonito, ¡ah!, su tema culiado, está bastante guacán. Bueno, no, espérate, yo tenía que hacerle una pregunta. Yo tenía que hacerle una pregunta al Mazer. ¿Qué? A ver, calma, lo tengo anotado. Uy, que tomó apuntes de la presentación, wow. ¿Dónde puedo, no sé qué dice ahí, ver uno de estos Nuzlocke? Sí. ¿Dónde podemos? Bueno, justamente el canal Pokémon Challenge del que mencioné es... ¡Mazer, este es para que te hagas un pase para promover tu canal! ¡Puta, el imbécil, concha tu madre! Claro, no, no es esa respuesta. El Mazer está haciendo un Nuzlocke ahora mismo para que puedan ver cómo funciona. Exacto. Bueno, pará, ¿querías ver un Nuzlocke de verdad? ¿O querías verme a vivo estudiando con ustedes? Sí. Era un pase para promocionar tu streamer que salimos nosotros y no lo tomaste. Sabes que te la sacaste un 1, weón. ¡Déjate la mierda! ¿Ticket ganador de la lotería o un ticket que pierde? Oh, elijo el que pierde, porque el que gane va a ser para otro. A huevo, now, culo. Ya, no más preguntas para el Mazer. Sigamos con la ruleta, por favor. Déjenlo, ya está muerto, déjenlo en paz, weón. Eran 5 minutos nomás, solo 5 minutos. Y sentí que pasaron 2 horas, weón. Yo sabía que esto iba a pasar, por eso dijeron: no, pueden ser 20 minutos, ni cagando. No, la concha de tu madre, 5 minutos. Sé que se van a atrasar, weón. Tienen la ruleta. Ya, y ya pasamos al bloque, pero chupen el pico, no hay recreo, así que vamos a girar la ruleta de nuevo. Pero, ¿y mi colación? Como el entremedio. El siguiente se lo banca, man. ¡Ay, no! Pasamos de uno que no habla a otro que no habla, la puta madre. ¿Qué es esto, chabón? Está en contra de nosotros esta ruleta de mierda. No, yo te tengo fe, compadre. Yo confío en ti. ¿Y sabés cuál es el meme? Que no sea de Pokémon, que no sea de Pokémon. ¿Cuál es el meme? Que no sea de Pokémon, que no sea Pokémon. Por favor, que no sea Pokémon. Que no sea Pokémon. Dime que no es Pokémon. ¡Es de Pokémon, la concha! ¡La concha de tu madre! ¿En serio? La diferencia aquí. Pero poner la primera imagen, esta no es la primera. Espera que te den la señal, po, weón. Creo que es lo mismo, creo que es exactamente lo mismo. Oh, qué dolor. Wow, chabón, no puede ser. No, ¿qué es esto? La concha. No, no, parcial de Pokémon. ¿Sabes que prefería mil veces que llegase un autista que iba a decir? Mi VTuber favorito es Vegeta777. Uy, a mí me gusta Corone porque me la quiero culiar. Gracias por ver mi top 10. Top 10, número 10. 5. A mí todavía no me cargo. Sí, a mí no me cargo. 9, 2. Che, Guacamán. Número 8, 10. Ahí está. No, la concha de tu madre, más Pokémon. ¿Por qué me gusta la gallampa? Por Juan Camargo. Bueno, ahora me gusta la gallampa, maricón. Sobre los Pokéverse. Déjenlo hablar, boludo, que ahora va a presentar. Se llama Lucas. Abro. Guacamán, tenés la palabra.
Si quieren, nos lo saltamos y es que nos quieren... ¡Camán, tenés la palabra! ¡Presente su weón! ¡Es una nota, weón! ¡Vaya a presentar! ¡Y nos contó todo el data, weón! ¡Burger King Food Letters! Y ahora, un poema. Por Gary. ¿Podés abrir el coso que tenés ahí que dice Rena Bailarona, por favor? ¿Sí, sí, sí, qué es eso? Claro. ¿Podés abrir la... es la Rena Bailarona? ¿Qué pasó, la Rena Bailarona? La Rena para descomprimir y ahora volvemos a poner. Y si quieres poner un tema, aprovecha de hacerlo al tiro. En el bot, digo yo, para que suene. Al final no elegí ninguna canción. ¿Alguien puede poner el tema de Punch Out the Wii? No sé yo lo que estoy transmitiendo en la pantalla también. Voy en camino. Pero ¿cuál es el tema que eres? Minor League, el que está en Smash. El tan 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 tarat tarat. Aldo. No específicamente Smash, pero. Ahí lo tengo, La versión. Igual me encontré uno que dura media hora, así que. Después lo equipeamos. Estoy siendo más rápido. ¡Oh, no! ¡Me ganaste! No, men, nadie más rápido que yo. Yeah. Bueno. Buenas noches. Qué mala suerte. Y qué mala suerte que me haya tocado justo hablar de Pokémon después de alguien que habló de Pokémon. Lo bueno es que no voy a hablar de algo hecho por los fans. ¡Aburrido! ¡Lo dije! Déjalo hablar, Pokémon, con cuál se escucha, está interrumpiendo. Sigue, lo tengo favor. Al máximo y no se escucha muy fuerte, así que por favor no lo interrumpan mucho. Bueno, voy a hablarles de uno de mis Pokémon favoritos. Voy a ser sincero. ¿Qué mejor forma de empezar a hablar que de algo que de verdad me gusta? Ahí está. Breloom, el Pokémon número 286 de la Pokédex Nacional. Apareció por primera vez en Pokémon Rubí y Zafiro. Para Game Boy Advance, y es la evolución de Pokémon Surrumish. Lo pueden encontrar en la primera en las primeras rutas. Es un Pokémon tipo planta lucha. Según la Pokédex, esas cosas que tienen la cola son venenosas. Y también según la Pokédex, golpea bastante rápido. Esas cosas rojas que tiene ahí en arriba de las piernas son sus manos. El tema es que las extiende. Sí. ¿Y después qué? La extiende de una manera rápida y hasta el momento no hay un registro de la velocidad de sus puños, lo cual es raro tomando en cuenta que existe el dato de Hitmonchan. Igualmente, la Pokédex dice que esas cosas rojas que tiene en el sombrero expulsan las esporas que ocupa para ya sea dormir o paralizar a sus enemigos. Ahora, uno puede decirme, bonito de Pokémon, pero ¿por qué querría yo atrapar? ¿Por qué querría tenerlo en el team? Para empezar, el juego de donde proviene es un Pokémon de early game. ¿Qué es early game? Es que lo puedes ver al principio del juego. Lo obtienes justo antes del primer gimnasio. Obtienes obviamente el Rumish. Lo puedes levelear hasta nivel 22, donde evoluciona y a la vez adquiere uno de sus ataques insignia. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora, el Pokémon también te sirve como cobertura. Nuevamente, es planta lucha. Básicamente el tipo roca muere en el intento. Es un atacante veloz. Directamente tiene una velocidad de 70 base. Y a la vez que tiene un ataque de 130. Bastante para un Pokémon de inicio de ruta. Ahora, también puede servir para capturar Pokémon, ya que tiene en su arsenal de habilidades el Sleep Powder. El Sleep Powder. Olvídate lo que iba a decir ahí. Pero también tiene la opción para falso fantasma. Sleep Powder no querrás decir porque tiene la habilidad que permite siempre. No. No, Mazer. Efecto Espora tiene efectos random.
así que no puede ser quedar tanto dormido como paralizado. Y la idea es dormir al Pokémon que quieres atrapar, porque si no, porque de paralizado puedes al final no va a servir tanto. Ahora, hablemos del movimiento insignia para terminar de una vez. Mac Punch, también conocido en la versión en español como Ultra Puño, un ataque de tipo lucha con un poder de 40, una precisión de 100, y es un movimiento prioritario. El ataque sí o sí atacará primero, sin importar la velocidad de los otros Pokémon. Bueno, ahora, ¿cómo este ataque podría beneficiar a este pequeño Pokémon? Muy simple. La habilidad oculta que tiene este Pokémon es Technician. ¿Qué hace la habilidad Technician? Aumenta en un 50% el poder de los ataques con potencia menor a 60. Eso multiplicado con la cantidad del stab. Sí, lo siento. No, sigue. Yo seguí, ven. Yo seguí, así que vos dale. Me siguió, era alto. Compatible con el ser humano. El chat se está chetando. Lo siento, soy del chat. Te quiero, chaval, por favor, trae. Por favor, sigue. Sí. Ahora, al obtener la cantidad, el poder con la habilidad Technician, y es un Pokémon al cual es súper efectivo, es que garantiza mínimo el 97% de la vida derrotado. Ahora, sí, está muy bonito y todo, pero ¿en qué momento lo puedo adquirir en el juego más nuevo, en Pokémon Espada y Escudo? No está. Pokémon no está. Todavía no lo agregan. ¿Te molesta? Sí. Es horrible. No puedo tener a uno de mis Pokémon favoritos en uno de los juegos más recientes. ¿Por qué no lo programaron? No, padre. ¿Cómo es posible que...? Bueno, eso ya es otro tema. Otro tema que ya la mitad de YouTube hizo en solamente un mes. Ni siquiera fue el mes que salió el juego. Fue el mes en que anunciaron que no iban a poner todos los Pokémon. Pero está la esperanza de que lo agreguen en algún momento. Ya está habilitado en Pokémon GO, está habilitado en el banco actualmente, que es el Pokémon Home. Pero aún así está la duda. ¿Por qué no agregaron Pokémon tan bacán? Pokémon que conoce la gente porque es de los primeros que te encuentras en las rutas. ¿Por qué falta alguien tan indispensable en el inicio de una aventura? También me lo preguntaría porque ¿qué? Pero no importa, no se preocupen, tenemos 20 versiones más de Charizard. No se preocupen. Buenas noches. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. 25. A ver, profe, yo tengo una consulta. A ver, pregunta. Pregúntame eso. ¿Qué set le recomendaría a mi Belu? No, la concha de tu madre. Mister, te da la gana. Niego la pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿O acá estabais leyendo? No, solamente leí los números de los stats. No estaba leyendo, solamente leí. No estaba. Si el profe pregunta si estoy leyendo, le digo que no. No. Ahora en serio. Parecía que leía, ¿cierto? Sí. Un poquito. Es que las pausas eran de como, ¿por qué no lo agregaron? ¿Qué decía acá?
Es que me estaba callando a mí mismo para no decir una muletilla y aún así se me escapó una. Para dar énfasis. Mira, fuera hueveo, rescato que lo que hiciste en la diapositiva es lo que se busca en una diapo. No colocar muros de texto, me hice el culiao, sino un punteo de idea. Así que, está bien, yo te pondría sobre 5-5. Te faltaría practicar más lo que es pararte frente a un público, porque no te vi. Sí. Tengo una pregunta, profe, tengo una pregunta. A ver, Jormi. ¿Berelum le gana a Goku o no? Pues yo creo que Goku le gana. Lamentablemente Goku le gana. ¡Ah, ya sabía, boludo! Quiero que sepas que durante tu presentación tuvimos el pico de 70 personas, boludo. No puedo creer que llegamos al pico en tu presentación. Ahora, de acá arriba, boludo. O sea, que le gusta la que llampa, boludo. A ver, otra pregunta. ¿En cuántos doujins sale tu Pokémon? No he buscado. Te no sorprendería. Van 3, quedan 3. Bueno, quedan 4, técnicamente. Entonces usarías un Breloom contra un Aggron. Mazer. ¿Has visto lo potente que es un Aggron? ¿No viste el video, Carlos? ¿No viste el video, Quick? Pero es 4 veces débil contra Lucha. Aún así. Ya, sigamos con la ruleta, sigamos con la ruleta. Voy a cambiar la música. Sí, porfa. Sí, por favor. El colo la U. Casi tenéis puntos extras por elegir música de fondo, weón. Buen detalle. Dale. ¿Y ahora quién sigue? Quedan 4 personas, me quiero matar. Pues yo, weón, por favor. Por favor, que venga el Floppy. Yo quiero ver al Floppy, weón. Quiero ver esa PPT que hizo literalmente 2 minutos la hizo. Salió el Ike. Puta la wea. ¿Está listo o querés esperar? Que nos diga él si puede o no. No, ¿sabéis qué más? Sí, le voy a dar porque ya me estoy riendo demasiado con esta wea y... Dale nomás. Madre mía, lo hice en 2 minutos, así que no puedo... Damas y caballeros, nuestro psicólogo que dijo, no, yo no voy a participar, dijo, nada, esta bola voy a participar. Así que se viene el psicólogo, gente. No, no voy a participar, que este compro si tú eres Breloom, démosle, conche tu madre. Boludo, se puede. ¿Se ve? Ahí está saliendo. Ahí viene. Se está tomando el bondi. Me gusta mucho el nombre. Me encanta tu título, güey. Sí, me encanta. Lo tiene todo. Siéntense, acomódense y vean esta presentación, por favor. Yo confío mucho en el Ike. Ike, tenés el micrófono. Ya, ¿estamos listos? ¿Empiezo nomás? Sí, vos dale. Adelante. Ya, déjame calmar un poquito. Si queréis poner música también en el bot. Sí, ah, ¿querés algún tema en específico? Tirame y te lo busco. Pónganme la canción que literalmente representa un circo, weón. Porque esta wea es en serio y a la vez es una broma. Pará, yo lo tengo. Se llama la entrada de los gladiadores. Pará. Menos B, next, esto. Menos equipo. ¿Estamos listos? Yes. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todo el chat. Mi persona es una persona experta en hacer presentaciones debido a que soy una persona bastante retraída, pero me he tenido que topar con tantas personas que decidí compartir un poco de mis habilidades en este término. Ahora, ¿cómo superar un grupo de mierda? Por Ike depresivo. Crea un plan. Primeramente, tú siempre estás contra el tiempo. En una presentación necesitas saber qué es lo que vas a hacer, porque no puedes darte el lujo de perder tiempo. Por lo tanto, eres el que importa del grupo. Toma las riendas, aunque ellos no se den cuenta. ¿Cómo se hace esto? Empieza a pasar información, empieza a encontrar los papers, los pósters, empieza a decirles qué hacer sin que ellos se den cuenta. Sé un poco más subjetivo, no sé, po. Alguien te pregunta, oye, ¿qué puedo hacer? Dile, no sé, po. ¿Qué eres bueno? ¿Eres bueno buscando información? ¿Eres bueno armando la presentación? Empieza a armar todo sin que ellos se den cuenta. ¿Y si soy bueno para la corneta, qué hago? Elige aprovecha. Un ya, otra. Sé ingenioso. Busca maneras de acortar camino para que, al menos, puedas presentar algo decente. Lamentablemente, en una presentación y cuando tenía un grupo de mierda, quizás no podís presentar la agua que querís. Por lo tanto, busca alguna manera de acortar camino. Júntate con otro grupo. Habla con otros compañeros fuera. No sé, pídele a tus amigos que te ayuden a buscar weas simples, pero que, al final, te ayuden a cortar camino. Muchas veces hay grupos, hay informes que te pueden dar toda la información que querís, wean, bibliografía... Todas esas cosas que pueden hacerte ese punto que te llega al 4. Ahora, reparte el contenido según lo que esas botas sean capaces de hacer. Aunque sean unas mierdas bien grandes, esos weones tienen alguna habilidad. Alguna wea saben hacer. Aunque
aunque los buenos sean un mandril de mierda, como decir, la presentación, los buenos no saben hablar, pero pueden hacer una representación física, aprovecha esta weá, porque te puede jugar el 7. Ahora, no son tus amigos. Si esos imbéciles no pueden presentar, bien, fácil, presenta tú. Weón, si tú eres uno dominando el tema, hácelo. Si no, si veis que otro de los buenos del grupo no puede hacerlo, weón, es sencillo, weón. Intenta de que entre esos buenos te ayuden, weón. Son simios, pero aún así son capaces de hacer algo. No esperes nada de ellos, no te sorprenderán. Y eso es verdad. Estos weones son incapaces. Si los buenos no saben presentar, los buenos no te van a sorprender. No se van a salir con un super argumento, weón. No te van a hacer una presentación decente. Los buenos no lo van a hacer. Domina vagamente todo, weón. Si es necesario, léete todos los posters, léete todos los papers. Y sé en qué parte estos güenes saben equivocar, güey. Si aunque sea un punto, aunque sea una cifra, güey, apréndetela. Porque si los güenes la fallan, tú podés apoyarlos, güey, y vayas a subir tu propia nota, güey. Si es necesario, interrumpe o complementa lo que ellos hablen, pero cuando estés seguro, güey. Tampoco es necesario que lo estés interrumpiendo a cada rato, pero es cierto, güey. Si tú los complementáis, tu presentación va a ser más fructífera, porque la profe va a saber, tus compañeros van a saber que, güey, vos sabís. Ahora, carry, no, mastermind. Igual que un DM, estos güeyes están en tu propia historia. Vos estáis sabiendo en qué parte va cada pieza. Y vos los vais a poner de una manera que los güeyes sean útiles. Usa lo que tienes a mano. Quizás sean basura, pero pueden ser de utilidad. Como te lo dije antes, estos güeyes pueden tener alguna habilidad. Apréndela, güey. Sácales provecho. Cual Dungeon Master, ellos solo son peones. Y si tú quieres, puedes seguir tu historia, güey. Si necesitas hacerlo, sacrifícalo. Los güeyes son una mierda. Date cuenta de que tienen alguna habilidad. Explótala. Y si no la tienen, invéntasela, güey. Ahora, ¿qué es mejor, presentar algo que no presentar nada, weón? Es cierto. Lamentablemente, si no presentáis nada, el uno te va a caer seguro. Y al menos podéis optar un 4 si es que presentáis una base de un trabajo y los demás lo habláis. Al final, la presentación es eso, presentar. A menos, obviamente, que necesitéis datos, porque si es así, estáis cagados. Ahora, ¿qué es lo importante? Weón, presenta bien, presenta seguro, habla bien, no seáis un robot, no seáis esos weones que están leyendo. Lo siento. Tienes que dominar el tema, habla bien, modula, y si es necesario, improvisa, pero improvisa lo suficiente para que las personas sepan que vos sabés el tema, que te interesa el tema, o al menos lo leíste. Ahora, no te olvides de tus compañeros. Podrás sonar mal, pero ellos con tu banquillo, no sé por qué. Así que la nota es tu premio, el tuyo es placer de hacerlo sufrir. Con macho alfa, ellos son tu manada. ¿A qué me refiero con esto? Si es necesario, vos los vayas a dominar. Estos güeyes van a hacer todo lo que tú les digas, güey. Si es necesario, estos güeyes van a repetir cada palabra de la que tú les enseñaste a decir, porque los güeyes son incapaces de hacerlo por mentalidad propia. Si es necesario, haz sacrificios. El grupo de WhatsApp siempre es un arma muy fuerte. Y si los güeyes entre ellos se están apurando para avanzar una parte, güey, vos sencillo, ponte del lado del güey que al menos hizo algo. Y haz que el güey que no hizo nada, güey, sea la puta perra de ese grupo, güey. El weón que voy a sacrificar. Si necesitas decirle al profe, weón, puta, este weón no hizo nada, póngale el 1. Ahora, si tienes que presentar por el enfermo que falta o que no quiere, demuestra que no hacía falta, weón. Demuestra que ese culiado, weón, realmente era una basura. Y vos eres mucho más valioso. También, asegúrate de que se den cuenta de que lo que hiciste. Pero recuerda, nunca más serán tu grupo, weón. Hazles notar de que si es necesario, weón, estos weones van a llegar llorando a tus pies porque ese es su grupo. Y si la weá llega a hacerlo, weón, vaya a volver a repetir este informe. Ahora, medida extrema. En caso de que tú eres el beta en el grupo y estos simios no hicieron nada, weón, lamentablemente voy a tener que llegar a la presentación con tu propio PT, porque estos coche tu madre, weón, te prometo que hicieron una weá de un 1. Y al final, weón, hácelo. Es una presentación, no es tan difícil, weón. Podéis sacar algo mucho más provechoso. Y obviamente, si es que estos weones presentan primero y tú tenés que presentar aparte, weón, tu weá va a quedar como un 7 porque vos lo hiciste solo y estos culiados como grupo no pudieron hacer nada. Si ellos llevan la batuta, demuéstrales quién manda al momento de presentar. Esto es cierto, weón. Si necesitáis, weón, domina durante la presentación, porque armar un trabajo, weón, es una paja, una mierda, y al final el trabajo no importa tanto, lo que importa es cómo presentáis. Hablar con el profe no es mala idea. Nunca es mala idea decirle, profe, estos weones no hicieron nada, a menos de que sea el típico profe que te va a decir, ah, pero es que igual tenéis que hacer el trabajo en grupo. En ese caso, voy a saber qué hacer, weón. Domina la presentación. Por último, agradece el esfuerzo. Lamentablemente estos simios de mierda igual son gente, igual son humanos, y si hicieron algo bueno, agradecelo. Al final tampoco quería hacerte el edgy del curso, no quería hacerte el edgy de la sección y de que al final nadie te quiere en su grupo porque al final eres un buen de mierda. Por eso, siempre piensa al principio, bueno. Tenéis que dominar, tenéis que hacer un plan de trabajo y por lo mismo tenéis que hacerlo para que estos buenos no se den cuenta de que vos eres la mierda real del grupo por aprovecharte de ellos. Eso es mi presentación, muchas gracias, buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Concha tu madre! ¡Qué buena presentación, weón! ¡Gravísimo! Es la primera vez que veo al chat que no está puteando el que está presentando, boludo. Te están chupando la pica todo. Que el chat se portara bien, weón. ¿Cómo lo hiciste ahí? ¿Cómo lo dominaste? Quiero destacar el comentario de Nachito Use Magics que dice: este conche tu madre me está animando a matar a la chucha a los conchetumares que carrían en literatura. Si estar acá, chupeme la tura, me viro de su cagada de grupo. Gracias ahí. Así, corta. Al toque. ¡Bravo! Quiero decir que esta presentación la acabo de hacer mientras que los demás estaban presentando. Increíble. Increíble. Me encantó. Maravilloso. Divino. En nuestra cara. No sabemos hacer nada. Te meto un comentario y te pongo un 7, weón. De hecho, te pongo un 10 de escala de 7. ¿Por qué hiciste todo perfecto? Y fuiste el mejor ejemplo del weón que saca el tema de algo que odias. Porque de verdad que te sale natural desahogar de esa weá. Sí. Bravo, weón. Bravo. Bravo, boludo, de verdad. El mejor presentador es como la pizza de los dos huevos. Denle los billetes de la de esa. Bueno, muy lindo. Está en el podio, Muy bien, Ike. Encima fue serio. O sea, él de verdad está hablando de quién matar a esa gente. Te entiendo, Ike. Yo tengo una pregunta, Ike. Los simios, ¿somos nosotros los indirectas? ¿Are we the bad? Como contexto, tengo que hacer dos presentaciones. Y una de estas presentaciones, tengo un grupo tan enfermo que los güenes tuvieron dos semanas para avanzar trabajo. Los güenes no hicieron nada. Yo me uní al grupo después porque yo estaba sin grupo. ¿Qué pasa? Cuando llego, les pregunto, ¿qué tienen avanzado? Me dicen, nada, tenemos un drive, pero no le hemos metido información. El profe no nos ha dado materia. ¿Qué hice, weón? Les dije, weón, hagamos esta weón entonces, weón, aprovechemos, preguntémosle qué tenemos que hacer. La siguiente clase al profe le pregunté qué hacer, weón, decidimos materia. Mira, ¿sabes qué es lo que más me apesta? La semana pasada se suponía que teníamos que presentar. No presentamos, pero literalmente el lunes mis compañeros me preguntaron, weón, ¿qué vamos a hacer? Mañana tenemos que presentar. Bueno, yo ya tenía un drive listo con información suficiente como para mantener una presentación vaga, pero era lo suficiente. Y estos culiados, en base a eso, se están aprovechando del trabajo. En resumen, es una pija. Y que estés diciendo esto con el tema de Virgil de fondo lo hace mejor. Lo hace mucho mejor. Muchas gracias a todos por estar esta hermosa noche de Radio Funa. Ike, pásate más seguido, hijo de puta. Y eso que no querías presentar, la concha de tu menos madre. Menos mal que querías presentar. Menos mal que lo querías, boludo. Viniste, 60 personas te están chupando la verga, boludo. Está hermoso, me encantó. Un aplauso más para el Ike, por favor. No, por favor, la concha de la. Bravísimo, boludo, bravísimo. ¿Algo más que acotar, Ike? ¿O no? Sí. Me la chupan. Con tilde. Wow. Con tilde. Y con tilde. Sos un hombre entre monos, como dicen acá. Sí. Sos un hombre entre monos, boludo. Pero bueno, adelante con la ruleta. Vamos a ver si ahora podemos superar esto, boludo. Nos rompió el orto de una forma. Solamente quedan tres personas. ¿Quién será el siguiente? La respuesta será en 5 minutos porque bro, la creta estoy que me voy a buscar agua. Así que rellenemos. Pará, ponemos la pausa. La pausa. Sí, recreo, gente. Recreito de 5, de 1 minuto, 2. No más. Volvemos, gente. En 5 minutos, recreo. Lo suficiente. Vayan a tomar agua, vayan al baño, vayan a buscar un refrigerio, unas papitas fritas, lo que sea, porque esto recién está empezando hasta la primera fase y nos faltan 3 presentaciones todavía. Así que ya. Recreo. ¡Primer recreo! Volvemos con Radio Una.
¡Concha de tu madre! ¿Por qué no se lupió esto? Bueno, ya. Rellenemos. No, ahí podemos rellenar porque... Ah, bueno. Ahora vamos con los parientes, concha de tu madre. Si creían que los parientes eran amorfos, escuchen esta wea. Puta, se me olvidó cómo era la wea. Calmado, meteo. Hilas e hilos. No, bueno, es Humercindo e hilas. ¿Qué? Humercindo e hilas jugaban golf. Hilos llevaba los palos y las chupas de trigo. Puta, mono, concha de tu madre. Puta, mono, concha de tu madre. Gracias, Doble, la maldita, gracias por el follow. Lo vi. Mucha madre. Ay, te hice muy larga. No voy a leer eso. Muchas gracias, Polo. Gracias por el follow. Sí. Leyenda. Por el follow. Gracias. Bueno. Tira la ruleta. Quiero presentar rápido. La ruleta. Ya, sí, quiero que le toque al Hunter. Están todos los caros. Va a pasar lista. Quick lag. ¿Qué yo qué? Anotado. Pero, no. Profe, encontré una agenda acá. La puedo llenar de pico, ¿no? Ya está llena de asomado ya. Mazer. Lo tomaré como un sí. Juan Camán. Y los demás. Ya, vamos a pasar ruleta para la siguiente presentación que tenemos. Se viene. Por favor. Por favor, boludo. Mira que después de esta clase había, hay para, conchetumare. Para la puta madre. Que esto pasa, cabrón, pongo paro. Espérate, no se ve una mierda. Arde. ¡Ah, soy yo! ¡Vos, boludo! Ya, conchetumare. Ahora van a ver lo que es bueno. Me decís que no sabes configurar el agua en tu computadora. Ah, esta es la parte de decimos. En tu pantalla podés hacerlo, ¿verdad? Sí, pero borré la escena, así que voy a hacerla de nuevo. Puta, el conche tu madre. Pero esto es la misma que lo hicimos siempre. Captura de pantalla. Se viene, gente. Captura la mejor presentación no hecha en 2 minutos. Esto prepárense, acá. Bueno. Sienten el ojete. Presentación de vampiras de 500.000 años, ¿verdad? Yo sé que sí. Mientras configuro todo esto, le voy a dar un poco de contexto. Esto lo hice cuando faltaban 20 minutos para empezar Radio Funa. Y mientras lo estaba haciendo, me llamaron a comer. Así que lo hice en 2 minutos. Como todo lo que se hace en Radio Funa, Encima, no tenía tema. Lo agarré desde algo que tenía escrito hace mucho. Y dije, bueno, podemos debatir de esto. Y no alcancé ni a hacerle. No alcancé ni a hacerle diapositivas de relleno. Y no sé ocupar PowerPoint. Así que me quedo amorfo. No, concha de tu hermana, lo estoy viendo, no se ve, es horrible. A ver, ¿dónde está? Ahí se ve, ahí perfecto, hermano. Ahí se ve todo, ¿ven? Increíble. Pará, ahí te digo. Calmado, tengo que poner un tema en Discord, por mano. Aunque el tema de Berti no alcanza, pero ya se va a acabar. Hay un problema. En el de Twitch no se está viendo nada, A ver, Play, Nets, Linkin Park, Theory, Instrumental. Si pasa eso, ¿me sale el disco entero? Ah. Mira, sale todo el, toda la wea. Ya, vos. Pone la wea en el disco, tu wea. Ay, concha tu madre. Duele la Shadow. No. Ahí lo van a ver, Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar mi presentación ahí en el PowerPoint que hice en literalmente 2 minutos. Esto les va a ayudar a todo el mundo porque esta weá es un manual de supervivencia. ¿Por qué dice anual? Bueno, manual de supervivencia debería decir. Anal de supervivencia. Debería decir anal. ¿Por qué la vida moderna es tan depresiva? ¿Por qué? ¿Lo puedo usar una vez al año? Esta mierda no tiene ningún sentido. Si lo pensamos desde una manera bastante objetiva, actualmente estamos en el mejor periodo de la historia. No solamente la historia chilena, porque concha tomar se nos cayó el país. En el mejor periodo de la historia mundial, global y quizás universal. O sea, piénsenlo. No tenemos muchas preocupaciones, no tenemos problemas para sobrevivir. No tenemos que preocuparnos cosas como cagarnos de frío, cagarnos de hambre, que nos coman los dinosaurios. Sí, estamos con el problema de la pandemia global, tenemos el coronavirus, pero el coronavirus igual no es tanto en comparación a, no sé, pues, bueno, la peste negra, el cólera, los youtubers de Minecraft. ¿Cómo se llama esa enfermedad culiada? La tuberculosis. Ahora se dan cuenta de que no preparé nada y estoy improvisando en este momento. Sin embargo, con el youtuber de Minecraft.
que dice: la salud mental decae en proporción al progreso humano. Por eso dije que esta mierda no tengo tiene sentido. Tengo una pregunta, profe. Dígame, Carlos. Bueno, más que me pregunta, una sugerencia que dice en el chat que coloque el OST de Shadow de Hedgehog. ¿Estará de acuerdo? Sí. ¡Yo conozco a Tebardo! ¡No! ¡Engáñese! ¡Pone el verdadero! ¡Está buenísimo! ¡El verdadero! ¡Hijo de puta! ¡Pone el verdadero OST de Shadow de Hedgehog! ¡The Truth, boludo! ¡Pone el... ¡Ah, pone el I Am What I Am original, weón! No lo voy a poner yo porque estoy borrando la pantalla, po, weón. Van a ver todo el Discord. Dale, no, el puta mono conche tu madre, dale con la weá mala. Dale, boludo, presenta que está re bueno. It's not yes. Bueno, vamos a discutir los motivos de todo esto y algunas soluciones prácticas que realmente ya ni siquiera me acuerdo que voy a escribir acá, Luis. ¿Por qué mi tema no es serio? Yo sabía que los conche tu madre iban a dedicarse a puro chipotel esta noche. No esperaba dos presentaciones seguidas de Pokémon. Pero bueno, eso. No puedo ser chistoso por escrito, esa wea es un hecho. Métanse a mi Twitter, conchetumar, esa wea es verdad. Puta que soy fome con esto ser por escrito, weón. Hice esto en media hora con toda la presión encima de que no quería ser el único weonado que dice: profe, no hice la tarea, perdón. Más encima el canal es mío, po, weón. Iba a ser el único conchetumar y que no hizo la tarea. Ni siquiera lo hice en media hora, lo hice en dos minutos, weón. Bueno, no solamente se habla de una tristeza, se habla de que el millennial culiao Zoomer de ahora es muy apático, como que le importa un fuck todo, está todo el rato mirando el celular y se puede terremotear la casa y hacer como... Tocando el pico. Los balazos fueron perfectos, weón. Bueno, todo esto bajo mi teoría que había escrito hace mucho tiempo e intenté copiar-pastearla acá, pero uno, no alcancé a leerlo todo y dos, no alcancé a pegarla acá. Así que lo que entendí de lo que escribí yo fue que son dos cosas. Uno es el factor psicológico, pero también puede ser el factor espiritual porque deriva de un sistema de weas que ya no me acuerdo. Y el segundo es el factor físico, pero realmente todo se reduce a los químicos que tenemos en nuestra cabecita, porque al final esas son las weas de que a pesar de que estés bien, estés calientito, estés bajo techo y tengáis comida, aún así te decís: puta, mi vida vale corneta. Tal vez es verdad, pero por otro motivo. Bueno, pasemos al primer factor, el factor psicológico. Aquí me caga mucho que el tema culiao automático puso como la letra blanca y como que puso un dibujo, pues que pura hueá filo se la puso ahí, como que no se lee bien. ¿Qué dice ahí? El mundo moderno se levantó bajo la destrucción de los valores tradicionales, donde el escepticismo pasó a ser cinismo. Esa última frase suena muy bonita, no sé qué significa, pero lo que sí es verdad es que nosotros... A ver, nuestros papás estaban en una transición en la cual todo lo que era la religión y los valores cristianos y todo eso, que era como bastante objetivo, gracias por los balazos, se empezó a caer porque, puta, no sé, pues la iglesia se desprestigió, hizo bastantes cosas dudosas como tocar niños y otras cosas que no valen mucho, pero tocar niños generalmente en relaciones públicas no calza muy bien. ¿Puede ser, no, la puta madre? ¿Puede ser que se llena la vecindad? ¡Brother! Gracias por no poner el R. Te odio. Profe, los gente no me deja apretar la atención a tu PPT. Cosco está gritando. Entonces, lo que hacía básicamente que estuviéramos dominados por una iglesia, una religión, sea cristiana, musulmana, lo que sea, era: el fin de todo esto es algo objetivo. Hay que ser bueno y cuando nos muramos vamos a tener una vida más digna. Ahora como que se fue todo a un racionalismo extremo en el cual si no se puede probar no lo podemos echar a correr. Y no sé, también un sismo de que toda la religión es control mental y se tiró toda la basura. Y ahora la gente dice que conche tu madre vengo a salir acá entonces. Y eso como que hay como la gente tiene como ese nihilismo culiao. Que me hace un nihilismo culiao negativo, porque en el fondo dicen: si la vida no tiene ningún sentido, me voy a matar. Bueno, en realidad lo que tienen que pensar es: ¿qué valor le voy a dar yo a mi vida? Y el siguiente punto es: el mundo moderno viene acompañado a un sentimiento constante de soledad. Bueno, esa guay viene apareada a muchas cosas. En el fondo como que ahora todo lo que son las relaciones tradicionales también se están cayendo. Es raro ver una familia que con el tiempo no se esté separando una wea así. Muchos divorcios, mucha wea. Y lo otro es que ni siquiera se ve como un apoyo del Estado. De hecho, lo que se inspira es que ahora las corporaciones van a ser los nuevos ciudadanos. Y a las corporaciones no les importa ni ellos mismos, porque va a estar con derechos para ellos. La sociedad afuera del individuo muestra una diferencia hacia él. Eso era lo que estaba diciendo.
tanto el Estado como las corporaciones se dedican solamente a vender unas cosas. Las corporaciones cuando dicen, ah, estamos a favor de la causa LGTB, estamos a favor del animalismo y todo eso, al final lo hacen para vender su producto, y eso también se ve muy falso. Entonces cada uno tiene su valor para hacerse valer por sí mismo, o tal vez caer en un tribalismo bastante vacío. Aquí viene lo bueno, concho de tu madre. Ah, puse el chat de nuevo. ¿Puedo cerrar la ventana? Tengo frío. Sí, cierra nomás. Creo que a partir de acá solamente me quedé sin imágenes y queda un minuto, así que puse al Chau de Hedgehog, a ver. Sí, todas las weas que vienen después del Chau. Increíble. Bueno, oye, ¿dónde está el weón que hace Radio Funa a los Context? Porque aquí está perdiendo oro puro. Sí, tiene todo acá el pibe. Todo, a ver, tiene para 20 tweets. A ver, puede poner todo el Radio Funa, weón, de inicio a fin y listo. El problema del Radio Funa a los Context es que lo hace maravilloso con los clips. Pero tienen contexto, como que la gracia de Laura Cotes es como poner esos clips del Horny diciendo que gana de cularme una loli, listo, ese segundo y ya está. Pero hay mucho contexto, no Laura Cotes. Ah, verdad, sí, estoy explicando yo. El factor neuroquímico y o físico, porque podemos tener una vida muy digna, pero aún así, no, estos químicos que están en nuestro cerebro van a decir, no, concheto madre, te voy a estar deprimido. Y esto pasa mucho ahora, es muy fácil desequilibrar esos químicos. ¿Por qué? Porque punto uno, consumimos muchos estímulos que desequilibran nuestro cerebro a diario. Por ejemplo, casi todo lo que hacemos genera dopamina. Comer algo rico, que generalmente ya está hecho. Aquí puse algunas son bastante dolares. Escuchar música libera dopamina, ver una película, jugar un juego. Pero generalmente esas cosas no te van a hacer mucho. Pero aún así, la gente tarde o temprano tiende a abusar sustancias, que esas son las que te generan problemas a largo plazo. Siendo el más brígido de todo siempre el consumo de pornografía. Esa weá produce una bomba de dopamina tan grande y todos ustedes, conchetumares, son culpables. Porque tenemos las charlas de hentai a las 2 de la mañana que duran 3 horas. Y al final esa weá libera casi tanta o más dopamina que pegarse un sake, po, weón. Así de adictivo es. El mismo azúcar. También es así de adictivo. Drogas en general. La marimba, el sake y todas las weas. Porque al final te pegáis un saque y el shot es tan fuerte que toda la semana siguiente te queréis matar, weón. Estáis desganados completamente. Comida chatarra, que otra cosa que se degenera de los medios tolerables. Comer comida increíblemente procesada después te va a hacer mierda. Y todo lo que es adictivo en general, pues, weón. O sea, tenemos los juegos que te ayudan a generar dopamina y después están los gacha, que también están. Tienen ese mecanismo de apuestas que te mantienen enganchado. ¿Se acuerdan que te iba a hacer un programa de gacha? ¡Hurra! ¿Sí? ¿Por qué me dice la paja? Otra vez me hace hacer un trailer de un tema que no hablamos, weón. Es la segunda vez. Y bueno, otro medio adictivo en general. Por eso, si se dan cuenta, todos los productores de videojuegos se dan cuenta de los adictivos que son los gacha y lo exportaron acá, bueno, lo importaron como los lootbots. Y en cosas más degeneradas, de hecho, hay una página que hace como gachas porno, gacha hentai. Entonces, no, como que... Cada uno está diciendo, ¿cómo puedo abusar aún más de esta técnica para que la gente se vuelva adicta a mi producto? Que esto es una advertencia, se va a volver el estándar después. Pero ya es el estándar. Shadow dice, sin perjuicio de aquello, cualquier degeneración de la vida diaria a la cual está acostumbrado, nuestro cuerpo, conlleva una falta de químicos vitales. Esto es súper importante porque al final, mientras más avanza la civilización, más nos alejamos de lo que nuestro cerebro y nuestros cuerpos estaban diseñados en primer lugar. Por ejemplo, moverse todo el día, comer comida no tan hecha mierda en químicos, levantarse a las 6 de la mañana y acostarse, no sé, a las 10 de la noche. Eso es lo que... ¿Verdad, Jorge? Profe, disculpe la interrupción, pero también encuentro que entre más avanza la presentación, más sentido tiene que esté echado de hecho de fondo. Sí. Está ahí por un motivo el chavo. Está ahí por de un... verdad tiene un motivo. Yo pensé que estaba guayando. Mira cómo te mira. Mira cómo te mira el chavo. Está decepcionado ese chavo. ¿Lo puedo agrandar esto? No lo voy a agrandar, está en modo F5. No sé ocupar PowerPoint. Entonces cualquier degeneración a lo que estábamos haciendo antes, no sé, no digo salir a las 6 de la mañana a cazar dinosaurios, pero por lo menos mover un poco la raja, pone en riesgo también lo que cómo funciona nuestra mente. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque a partir de acá hay relleno. ¿Qué? Creo que ya estamos. Bueno, algunas soluciones y este es el modelo de supervivencia para la vida moderna. Dejen de bajarse tanto, porque esa es la manera más fácil de desestabilizar su cerebro. Lo siguiente que es
no es un suplemento para la depresión, pero sí, los choques de ducha fría generalmente te ayudan. Que el mismo choque de hacer ejercicio, ¿cierto? Después de una weá media estresante, tu cerebro dice, conche, tu madre sobrevivió a esto, la weá bacán, puedo hacer lo que sea. Y el más importante que es hacer ejercicio. De verdad, es lo que más uno puede hacer y siempre te va a ayudar a que tanto tu cuerpo como tu mente se sientan felices. No hay nada más, ¿cierto? Aquí venía la parte de la cual hacía Inception, pero literalmente era las 10 y media. Sí, me quedé sin tiempo. ¡Ah, increíble! ¡El Shadow se puso más negro! Ahora, ¿cómo cortó profe, esto? Profe, las imágenes ya las tenía en la compu, las tuve que buscar. Las tuve que buscar, busqué personajes filosos en Google. Puto perje. Dale. Pasé con un 4-8, bien, conchetumari, quedaste, me dice el culiado, lo dicen. Bravo. Bravo. ¿Pelato me había puesto el verde? ¿Qué cosa? ¿Pelato me había puesto el verde? No sé. ¿5-5? 4.8. Ah, sí, no tengo idea. 5-5 te puso, creo. Bien hecho, Fluffy. La verdad me gustó mucho. No me gustó la parte en la que me digas que me tengo que pajear menos. Al contrario, hoy me voy a pajear más solo para el doble. Oh, profe, una pregunta. Diga. ¿Qué tan frecuente uno debe pajearse entonces para que sea sano? Aquí lo aconsejable, más que pajear menos, y me voy a corregir a mí mismo, es sin pornografía, porque eso es lo que te desestabiliza. O sea, podría calambrarte la pija paja, pero mientras estás sin porno. ¡Se fue! Me equivoqué botón. Chupatico. ¿Me estás diciendo que las lolis me desequilibran emocionalmente? Tampoco 10 diarias, pero por lo menos si lo voy a hacer con eso, intenta limitarlo a una o dos veces a la semana. ¿Mis lolis son malas? Estabilidad mental o las buenas pajas y lolis. Es el punto, estabilidad mental, evitar que se... Creo que la... Matarse a paja con porno. No, pero es que igual es un trato justo, si es que no te torturáis con porno, po, weón. Yo no lo entiendo. Ahora, claro, los que hacen esa cuestión de el nofab por 2 años para mirar a través de las paredes, es porque la gente tradicionalmente, y eso es el problema generacional que tenemos, nacimos con pornografía HD 4K en video. Sí. De hecho, alguna abogan que si lo hacís con imágenes no es tanto el choque. Pero ¿para qué argumentar eso por 10 minutos cuando puedo decir háganlo menos no? O lo argumentamos durante 10 minutos. ¿Cuántas pajitas es un pajote? ¿Cuántas pajitas es un pajote? Bueno, mira, yo me siento feliz de que hay más gente mirándonos a nosotros que a como 4 o 3 VTubers que me está recomendando Twitch. Así que vamos por buen camino, gente. Vamos, sí, sigue, vamos. Siguiente tema. Siguiente, venga la ruleta, que ahora le toca al Horner. Vamos. Me estoy borrando. Es o el Horny o el Hunter. Así de hagan su apuesta, 50-50, gente. ¿Se puede tirar una moneda? Más o menos. ¿Podemos superar una moneda? Dios, al Crystal Ghost. ¿Quién concha tu Christian madre, Crystal Ghost? Como dijo Sonic Negro, no se toquen. Ya. Ay, esta publicación merece un cohete. Y ahí va. Te viene. Mario, ¿no? ¡Hunter! ¡Ahí está Hunter! Sí. ¿Salí? ¡Eh! ¡Dale, Dios! A ver. Bueno, entonces el orden es Hunter, Horny. El Horny para el final, como siempre. A ver, pantalla, compartir pantalla. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡2000! ¡2000! ¿Están viendo mi pantalla? ¡Dale, Hunter! ¡Que no te quiero ver, papá! Estoy viendo toda tu pantalla. Sí, ese es el punto. ¿La puedo ver desde el... ¿de Fluffy? Sí, ya está. Sí, se ve. Sí, te estoy viendo, pero te estoy viendo el Fluffy, no hagas esto, por favor. Sí, estoy viendo si se ve, ya. Está aquí. Porno. Tweets maracos. Porno monachina, bueno. ¿Cuáles son los tweets maracos? ¿Cuántos perros y tú vas a este simple paso? Qué bueno, este tampoco lo abra. El NX de la compilación. Aquí está. ¿Dónde está? Joder, posible puta, gente, invitado. Es como una lista negra esa wea. Chistes robados. Trimestre 4, 2020. Aquí está, presentación. Después del Fluffy. ¿Cuál era? Yeah.
Aquí está. Chale, le pichote de dólar. Ya, bueno, gente. Sí, toda la referencia que nos diste la semana, hijo de puta. Salió, creo que lo único que la cagaste es que todas las carpetas todavía que se crearon hoy, boludo. Pero sí, muy buenísimo, igual. De hecho, cuando termine, haceros un pasaje por todos los nombres y queremos ver todas las redes. Dale. Bueno, esta PPT te convencerá de jugar al LOL. Bueno, por favor, ¿cómo me explico esto? Yo hice esta PPT pensando en que tengo muchos chistes y poco contenido. ¿Y quién tiene poco contenido? Las virtudes latinas, pero ese no es el punto. ¿Qué otra cosa no me gusta? El LOL. Así que, hagamos una hueá sobre el LOL. Primero que nada, bienvenido a Airbus. Entonces, el resumen de hoy, expondré los puntos principales, bla 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 bla. La gente lee más rápido de lo que puedo narrar, así que pico. Primero, una reflexión. Por más difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito. ¿Quién dijo esto? Un conchetumare en silla de ruedas. Siguiente punto. Grandeza solo se consigue con esfuerzo, trabajo y mucha voluntad. ¿Quién dijo esto? Jack Sparrow en Piratas del Caribe 2. O quizás no, la saqué de frases de Instinct.com. Si una batalla resulta en una victoria, debes pelear. Esto lo dijo Soldier Steve 2. Si tú lo deseas, puedes volar. Esto lo dice Steve Jobs en la pared del Pedro Juan y Diego cerca de mi casa. No es cierto. La pintura latina me comentó la polla. Siguiente punto. Mono fumando un CCC. Ya. Primera razón por la que debes jugar al LOL. Puedes hacer amigos. Míralo. Qué gran foto. Yo quiero ser el con problemas mentales. Ustedes pueden ser el chino. Ya. Si te aburres del LOL convencional, existen modos de juego como URF. Solo URF, porque estos conchetumales sacaron todo lo demás. ¿Cómo que sacar un URF? Este es Nasus. Nasus es el mejor campeón del LOL. No voy a justificar nada. Cambiaron la tienda, así que es el mejor tiempo para LOL, porque nadie sabe cómo chucha jugar. Y tiene un culiao feo. También hay distintos juegos del LOL, por si ya no quieres jugar LOL y puedes jugar al LOL aburrido. Al LOL de teléfono. Este, no, no, ese no, ese tampoco. No, ese no, pico. Y el LOL de cartas. El LOL de cartas. Que debo decir, no tengo idea cómo se juega. Y un momento. Yo odio el puto League of Legends. Juego con chetumar y me cagaste la juventud. Así que el LOL es una droga más fuerte que el cigarro. Aquí pueden ver, tú puedes jugar en el LOL. El LOL, el vicio que se ríe de ti. Él puede ser nuestro peor enemigo, mejor aliado. LOL, descripción gráfica. A Sonic no le gusta. Entonces, aquí yo busqué en Google jugador promedio de LOL y me salió lo siguiente. Esta persona probablemente es un puto gordo, probablemente de moro chino, le da una VTuber latina, ni mucho más pico. Esto es claramente el público objetivo de Radio Funa. ¡Hurra! ¡Hurra! También es un juego de mierda, que es lo único que hace Horny. Buena de mierda, Horny, te voy a participar. No. Ustedes tampoco deberían clicar con cochea, ¿acaso? Pues, bastante chucho. Ya, agregan al LOL, soy usado a Pecora 69.20. Ibaina es chistoso, puto gordo, gigante Willy Rex. Tiene una comunidad de mierda, como aquí pueden ver. Chupapico, te metes chico. Álvaro Chupapico, pico, pene, pene, pene. ¿Ustedes quieren jugar con este weón? Yo no. Encontré esta imagen de Donald Trump con el LOL, pero Trump perdió, así queda lo mismo. Aquí hay un gráfico, aquí hay otro gráfico. En cuanto me llena el mejor ojo, y por eso ocurre en la sistema. ¿Alguna pregunta? Déjame respirar, conchetumate. Gracias por comentar, más bien. Por favor. Yo me voy a morir, cabrón.
Bueno. Me acalambraste el abdomen, hijo de puta. Y les recuerdo que hay gente mirando una VTuber durmiendo en vez de ver esto. Les recuerdo. Tenemos que cambiar de diapositivas, hijo de puta. Denle el millón de dólares, por favor. Se me salió una lágrima. Bueno, es la mejor mierda, conchito, no siento mis manos. Bueno, no podía respirar, weón. Bueno. Todo, todo. Ay, hijo de puta, me subiste el humor. Calma, por eso ni canal de la carpeta, aquí están carpetas por si voy después de todas las personas. Todas tienen las mismas. Todos los están vacíos, pero tienen el nombre. Bueno, fumando. Dicimos por ti, mejor que no sé qué. Ya, a ver, está proyectos y está. Aquí pusiera mi finanza donde si tuviera. Carpetas donde hay muchas carpetas. Cash Bandico de Mal, digo que no son porno. Digo que sí son porno. El Excel de Chupapijas, pero en mi PC. En caso de Maraco, tú no te research. En esta carpeta de la gente que detesto. Fotos de la corona, fotos que el Jorni no quieren que vean. No, no. Guión, videos planeando el Quick, no mostrar el Quick. Oh, espera. John, videos plagiando al John. Hackfire Emblem, tampoco abrir. Inazuma, no abrir. NX, una conspiración. Mapas conceptuales complejos. Meme para el Steam de la escena 4, mona china. Mono fumando por si acaso. Pokémon, este tampoco lo abras. Porno, porno. Menos mal. Servidores entre simples pasos. Tweet irónicos que me lo parecen, pero no lo son. Videos plagiados, videos archivados de retrovés. Videos a plagiar, videos que sipear. Auspiciadores, chistes que no me robé. Está vacío, como pueden ver. Gente más alta que Corny, lo que dijo el Bancamán. Tulas, pautas, chistes robados, que pueden ver todas las veces que me he robado chistes. Y aquí hay gente que le roba chistes. Recién me recuperé la risa que me dio. Hermoso, ya está. Yo me siento mal de venir después porque me va a romper el orto, boludo. Tipo, ya no puedo hacer nada acá. A ver, sí, como dice la Nairo, voy a sacar personalmente el clip de toda la presentación. Es que toda esa presentación tiene que estar subida en un video de YouTube aparte. Me parece. Merece su propio video. Merece su propio video, toda esa presentación. Toda esa presentación merece su propio video. Bueno, voy a presentar yo, pero para. Ah, bueno. ¿Preguntas para Hunter o algo? Puto buena pregunta. No hay preguntas, que muy claro, me dieron ganas de jugar LOL. No hay única. Sí, cosa. Sí, una. En una dijiste, ojalá les quiero mostrar algo, pero les sigas spoiler todo. ¿Qué era? ¿Ah? En un momento nos dijiste, les quiero mostrar algo, pero nos spoileré a todos, a nosotros, cuando estamos en Discord. Ah, era la hueá de las carpetas. Ah, de ahí mando la imagen de la Coco. Sí, la imagen de la Coco, boludo. Ok, yo. Ahí me avisan cuando están. Ya casi. Me avisan, Claro, estoy terminando de respirar. Promete mucho esto. Ahí lo avisan, Cuando ustedes digan. Listo, hermano. Pero pará que el profe, cuando esté todo puesto. Sí, ahí está todo listo. Ya recuperé el aliento. Está listo, está listo. Tengo micrófono. Perfecto. ¡Ey! ¿Qué tal? Así que, ¿vos querés ver un anime? Y no sabés qué carajo ver, estás aburrido, mucho sao, mucho yoyo, mucho la concha de tu madre. Tranquilo, papito, sentate acá que Horny te va a mostrar el mejor manga y anime del mundo. ¿Por qué deberían ver Kaiji? Una tesis seria hecho por su presentador, Horny. Vamos a dar puntas con todo. Punto número uno. Tiene el mejor protagonista del mundo. Ito Kaiji. Es un pibe de 21 años. ¿Sabe lo que hace? ¿Estudia el pibe? ¿Trabaja? ¿Ayuda a la familia? No. Se rasca las bolas. ¿Cuántas veces al día, Horny? Todo el día. Hasta que viene alguien y le dice, hey, guachín, mirá, te voy a proponer una cosa. Vos podrías tener un trabajo honesto, como todos los pibes de 21 años, o podrías ir al casino donde si perdés morís. ¿Qué haces? ¿Y sabes lo que dice Kaiji? Casino. Y se tira de cabeza y el pibe va. Es un genio. La tiene re larga. Te hace la psicológica. Llora y no parece maricón. Y no la pone ni por si acaso. Pero tiene todo. Es igual que yo, Horny. Exacto. Deberías verlo. Porque Kaiji es una representación de todos nosotros. Virgos de mierda. Punto número 2. La trama está buenísima. Pero la trama lo tiene todo. Un chabón que apuesta. Todo. Pero no importa,
importa, boludo, porque está re bueno. Cada vez aparece un viejo conchetumare con el cual el chabón va a apuesta, le rompe el culo. ¿Para qué? Para que aparezca otro viejo conchetumare para apostar y que le rompa el culo. Pero que es hermoso, que el piedra, papel o tijera, que el pachinko, que el mayón, qué carajo es eso. No importa, tiene todo, póker, lo que se te canta. 10 de 10, se te frunce el culo en cada capítulo, todos los capítulos, tensión gluteal. Kaiji, 10 de 10. Punto número 3, calles del cole, lo pueden ver acá, acá, acá y acá. Es buenísimo, me encanta. El 10 de 10. Ahí, importante. Punto número 4, de los mejores villanos, ¿como quién? Como Yukio Tonegawa, Seiya Ichigo, ese pelotudo que dice Endorfin. Uy, Kyodo, un tipazo ese, me encanta, 10 de 10. Punto número 5, te hace más hombre. Como pueden ver en esta gráfica, desde que empecé a ver Kaiji, la cantidad de chupadas de pija que hago por semana, pero se fue en la estratosfera. 10 de 10, boludo. Y como pueden ver en este siguiente gráfico, día a día me he hecho más hombre. Como ahora pueden ver, 59% de mi día es enderezar pija con la cola y el 20% tragar leche, boludo. Que ha hecho maravillas por mí y por cualquier persona que lo haya visto. Lo tiene todo. Personaje, música, animación del 2000. Tiene apuestas en mejor que... ¿Cómo se llama esta nivel de apuesta? Ni siquiera me acuerdo. Esa poronga, la pendeja que apuesta. 10 de 10, boludo. En resumen, ¿tienen que ver Kaiji? Sí, boludo. Tienen que ver Kaiji. Lo tiene todo. Miren, miren, miren. Riven, pique, lector, le Kaiji, los pibes, todo. Pero sabes que lo hice yo. Me encanta. 10 de 10, gente, por favor. Pero sean a ver Kaiji. Espero que no les haya quedado dudas. Sí, yo tengo una. Vale, gracias. Gracias, Jorge. Mi querido contertulio Maizor. Siempre bueno saber que Kaiji. Hace no mucho dijiste, ojalá pueda alargar esto. ¿Cómo lo ibas a alargar? Solo no, mira, te voy a contar el proceso creativo de esto. Lo empecé a hacer ayer, dije, uy, quiero alargar esto. Cuando me di cuenta, faltaban 20 minutos para el Radio Funa, así que dije, okay, bueno, vamos a tener que terminarlo. Y quedó como quedó. Me pareció que quedó. ¿Juan Camán? Si es tan bueno, ¿por qué no tiene tercera temporada? Cerrá el orto, hijo de puta. Siguiente pregunta. Nueva pregunta. Perfecto, retiro mi caso. Yo sí. ¿Qué? De nuevo. Corny, ¿dónde puedo ver este anime llamado Kaiji? ¿Dónde puede ver Kaiji, señor? Pues por supuesto en Crunchy. No, eso no. Anime FLV. Ahí están todos los capítulos en HD, español, taringa y mayapa. Todos lo tienen. Siguiente pregunta. Sí. Kaiji le gana a Ben 10. Totalmente. Pero no, el Ben 10 es ese que tiene barba. No, ese te rompe el orto. Pero el pendejo sí. Espero que les haya gustado, ¿eh? Lo hice con todo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto mide Kaiji para agregarlo a la carpeta de personas más altos que el Jorni? Hijo de mil puntas. ¿Era de esta guay que quería hablar media hora? ¿Por esto pediste más tiempo? Yo quería hacerlo más. ¿Seguía hablando más de Kaiji? Sí. Pero bueno, le hice caso, lo hice corto, lo hice bien, conciso, coqueto. Tiene todo. De nada, gente. Me sorprende lo mucho que voy a hablar de Kaiji, nada más. Sí, totalmente. ¿Quién queda en la lista o tenemos todas las presentaciones del día? No, terminamos. ¡Lo logramos, gente! ¡Todas las presentaciones del día! ¡Lo logramos! Estoy muy feliz porque no repetí. Me reí demasiado. Fue muy buen capítulo. No tengo mucho que decir. Bueno, gente, ¿podés poner una... ¿No hay una forma de hacer una votación o algo para que la gente vote? Creo que es que van al bote. Poll. Creo que es poll. A ver. ¿Se puede hacer una poll o algo así? Sí, aquí la estoy haciendo yo. Pregunta. Bueno, voy a cancelar. Hay 5 tipos adicionales. Qué bueno que nadie repitió porque eso implicaría ser esta bueno. Bien, ahora no podemos reutilizar este capítulo hasta. Hasta mucho. Mira, bien. Igual lo vamos a hacer para rellenar otra semana, pero bueno. No sé, con la presentación que se pegó el Hunter, me la tomé personal de preparar el PPT, tal vez no media hora antes. Es que lo de Hunter fue más que una PPT, boludo. Es como que ahí me cagó. Pero gente del chat, una pregunta. ¿Le gustaría que hiciéramos esta weá de nuevo en otra oportunidad? Ni cagando luego, me das baja. Sí, ni cagando pronto. Tan seguido, otro momento.
¿Pero le gustó esta weá? Ok, me dio risa, weón, más que la... Yo la pasé muy bien. Puto episodio. Yo la pasé muy bien. Me debería... Podría redimirme, pero... Sí, deberías vos y el Wakaman deberían no hablar de Pokémon para empezar. Bueno... A ver... ¿Cuándo sale el aniversario de esta mierda? ¿Tenés idea, Fluffy? ¿Fue en junio? A ver, pillamos 17 semanas, no es tanto. No, es que nunca... No, porque no lo hicimos. Ya, ahí le dice... Pueden votar, no pude poner al Meister y al Wakaman, pero... Bueno, puta, pensaste, votar. En verdad pensaste que nos iban a votar. Gracias por continuar. Me gusta el compromiso que puso Verdet, güey. El buen es profesor, pues, así que nos puso a nota totalmente en serio. ¿Cómo un profesor for real nos pondría nota? En la escala 1 al 7. Weón, mira esa destrozada de pico que no está pegando cierta persona, bien hecho, Hunter. Cada vez que solo se puede votar a uno, estaría bueno que pudieran votar tres, pero bueno, no importa, está bien. Se entiende. El cachis dice: si la comunidad de Radio Funa elige los temas, ¿qué deben hacer? Eso estaría interesante. Ahora, ¿Radio Funa tiene comunidad? No. Esa la costó, ya no tenemos comunidad, pero sería bueno hacer una que ustedes nos den un tema. Por interno, de alguna forma ustedes organicen los temas. Una pregunta seria para el chat. Si hacemos un Discord, nos comprometemos a mantenerlo. ¿Se meten o no se meten? Se meten o no se meten, chupapija, mal. Porque esas cosas se llenan de porno, no nos llenan de porno. Mira, si prontito, una guagua bonita, así bien hecha, para que estemos chiposteando, tirando unos memes, monofumando, todo ese tipo de weas. Todas las cosas. Sí, puedo pasarle la carpeta de monofumando por si acaso. Puta, la guay dijeron que sí, hay que hacerlo. Tenemos que tener un canal que sea monofumando. Madre, si alguien me pone algo que no sea un monofumando, se va bañado. La taberna 2.0, ¿no? Otra vez, ¿no? Sí, el día que se enoje Carlos, venga con la tanga cruzada, pum, se muere. Pero dentro de todo se va. Dicen en el disco del Megatron, no es el server de Radio Funa, no, ahí vamos a jugar Among Us, y listo. Igual, hijo de puta, obvio que van a decir que sí. Es como, che, chicos, le chupo la pija gratis. Sí, dale, obvio, ¿qué querés? Los tontos te van a hacer el esfuerzo, ellos tienen que apretar unirse, ya está. No, pero yo diría que creemos un canal de Discord cheto, tipo, lo hagamos con canales cosas y lo tiramos ahí a la gente y que se llene. Y a la mierda. Pero va a ser ese canal, nos va a servir de muchas cosas. Contactos con la gente que tenemos tantas. Dos. Contactos con la comunidad, el chat que los queremos tanto. No los creemos. Tenemos, y tenemos todas las ideas que vamos a mostrar ahí. No tenemos ideas. No hay ideas. Igual creo que hubo un poco de todo en estas presentaciones. Hubo memes, hubo presentaciones serias y hubo presentaciones memes y serias. Hubo de todo. ¿Puede ser lo que no hubo? ¿Sabéis lo que no hubo? No hablamos de gachas. No hablamos de gachas y el episodio se llama especial gachas. A ver, ¿quiere que les haga un roleo en el Genshin o no? Podemos cerrar esto con unos cuantos rolos de Genshin. Tú tira los tuyos y tira los míos. Ah, pará, voy abriendo el Genshin. Que tarda 2 años en cargar esta forma. A ver, voy a dejar abriendo el Genshin de fondo. Mi hoyo. Tu hoyo, nuestro hoyo. Por favor, después subamos la presentación de esta. Tipo, la mejor presentación del mundo. Bye, Hunter. Sí. Mira, la presentación del Hunter se va a merecer su La presentación, video. Irónicamente, del Hunter fue también desde que empezó a compartir pantalla. Sí, por eso fue parte del script. Eso fue parte de que la pasó re bien. Así que sí, tiene que subirse a partes. Pero bien, me sorprende que hayamos mantenido 60 personas durante 2 horas y 24 cuando literalmente no teníamos tema. Me alegra que se hayan mantenido entretenidos durante de inicio a fin. Siempre la podemos cagar al final, ojalá la caguemos al final. ¿Podemos cagarla ahora? Por favor, caguémosla ahora. No, ¿sabes cómo va a quedar bien? El Jordi va a hacer un single roll y va a sacar Tartaglia. Así, pum. Se viene, ¿eh? No sé quién es Tartaglia, pero bueno, te deseo suerte, mi hermano. Sí, voy a mostrar todo el juego y no sé cómo mierda hacer eso. A ver, ahí vamos a jugar. Igual con las PPT, boludo. Sí, es que la resolución es distinta, pero bueno. Una hora para ver PPT, boludo. Una hora para ver PPT. Ah, pero valió la pena. ¿Valió la pena o no valió la pena? Valió la pena. Si nos quieren ayudar, gente, por favor, denle retweet a las cosas de Radio Funa y esparzan nuestra palabra para que podamos superar a esas VTubers latinas que no tienen contenido. Por favor, queremos superar a esas VTubers latinas sin contenidos. Y de paso, que vengan. Las vamos a superar para después hacer que la ayudemos y nos paguen y le demos contenido, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál contenido? Ya lo vieron recién, este contenido. Ya lo vieron. Bueno, yo ya te doy, así que ahí presento la weá. Guys, quiero leer en vuelta las notas que dejaban en el chat. Dale. Finalmente las notas fueron
Bolas Tristes sacó un 6-5, el Meister sacó un 4-1, el Wankaman un 5-1, el Ike un 7, Fluffy 4-8, Hunter un 7 y Horny un 5-2. Yo creo que Hunter tenía que sacarse un 10. Yo me saqué apenas mejor que Wankaman, sos un chupapija, ¿verdad? Bueno, dejaste yo mando a la universidad, sí, listo. Y acá en el podio tenemos puesto número 1 el Hunter con 30 votos, ya está, todos los demás tienen un dígito. Puesto número 2 el Horny con 5 votos, no sé por qué votaron 5 personas por mí. Y el puesto número 3 está empatado entre el Carlos y el Ike con 2 votos. Y después está Floppy. Bueno, yo no sé cómo Cresta no me puso un rojo el verde y después me acordé que educación al diferencial. Al menos a ti te pusieron en la buena. Ah, voto la diferencia. Al menos a vos te salió la presentación. Ahí también lo Genshin. Realmente nervioso. Calmado. Genshin. Ay, no te tenía que poner nervioso. Hijo de puta, cuando todos empezaron a reír así, me empezó a sudar como hijo de puta. Ay, boludo, me volvió a pasar lo mismo. Tu culpa, me hiciste tan mal que estuve en el video. Me confronté como un campeón. No, chile el conche de madre. Radiofuna esto. Mira, boludo. Igual, bueno, no sé, empiezo a correrla cuando tengo que improvisar. Hunter se ganó 5 décimas para la siguiente presentación. Bien. Ya, Horny. Todo el mundo te está viendo. Procede a poner. Para que tengo que cerrar, pues, weón. Para que tengo los móviles ahí. Hay que cerrar, pues, weón. Hay que cerrar. Ok, gente. ¿Dónde está? Wish. Vamos acá. Horny. Mira el chat. ¿Por qué me preguntan a mí? Busquen ustedes. Ahí lo hago. Para que roleo yo primero. Sí, primero veamos el roleo mientras yo puleo en eso. 1, 2, 3. ¡Cuatro conchetumares! ¡Se viene! ¡Eso, número par! La conchetumare. Ay, yo pensé que era uno de 10. No, se viene uno. Hay que hacer un cántico, weón. Sí, como para invocar el espíritu de los juegos de azar. Mazer tiene uno de esos. Vamos a hacer uno más a la concha de la lora. Acá me quiero salir con un 4 estrellas, al menos. ¿Puedo salir con la gata? ¿Me pueden dar a la gata? La concha de tu madre. ¿Me das a la gata? ¡Dame la gata! ¡Hijo de puta! No es la gata. Pará, que se me congeló todo el PC, boludo. Mientras abría el... Spoiler, no es la gata. De música. Voy a ganar uno más. Se viene. Está acá. Ahí está, la estoy viendo. Y legendaria. Hijo de... Pero mira, Cool Steel de Hedgehog. Bueno, si me sale una repetida más, me dan una gratis. Así que ya está, listo. Dos más, y nada más. ¡Joder, puta! ¡Basta! Encima es el cruce. ¡Qué buen arma que esa! Para, vamos a comprar una de esas con estas porongas. No, chavo, no. Que me parió, ¿dónde está este? Pará, no, este no me gusta. Bueno, se acabó la otra, así que dale a ese nomás. Me chupo un huevo, toma, sí. Ni que le pues, fuera a jugar bien. Gente, en el chat pueden ver sus donaciones ahí. Ahí se van, ahí, en esto. Se van a esto, gente. Acá vienen. Ahora. El Tartaglia, gente. Ahí está, lo estoy viendo. Hola, Tartaglia, ¿qué tal? Hola, ¿te ves, Tartaglia? ¿Todo bien? Hijo de... No salió nada. ¿Otra vez? Este usa las normales. Ah, listo, para. Vamos con las normales, men. La que King 10 de 10. Sale la mona, para, concha. ¿Cómo le haría un burro a la mona? ¿Puede ser que se llena la vecindad? Se viene la King. Gente, ya le compramos el micrófono. Que se escuche como el orto es otra cosa. No, me escucha como el orto. Es el eco. No, ya está, no quiero seguir roleando. A ver, tení más de 2000, weón, podés seguir roleando. No, pará, tengo que guardar para Zongli, boludo. Hay que ahorrar. Bueno, la cosa. Te toca a vos. Bolas tristes lo haces, mira cómo. Ya aprendimos, rolear es una mierda. Terrible picho frío, boludo. 66 personas viéndome rolear cosas de 3 estrellas, me encanta. Roleé 5 pichulas tristes. Pará, me estaban preguntando por una cosa, ¿no? Ok, tenemos este. Sí, el micro. Tenemos... Bueno, me llegó la letra de un cántico por el interno, weón. ¡Ah! No, el colo. Contra la pantalla.
¡Ah, está porque no se ve! ¡Profesor, su mano no sirve! Tranquilo, cabrón, ¿de qué me hace? Captura el cursor, no hay trampa. Cualquier ventana específica. Genshin Impact. Ok. Qué hijo de puta aquí esto, cabrón. Por favor, no usen Windows 10. Jamás en la vida usen Windows 10. Nunca, bueno, tengan. ¿Qué carajo pusiste? ¡No se ve esto! ¡OBS de mierda! Usted de verdad no sabe ocupar esa caca de lata, weón. Puse capturar juego. Bien chinipan, no se ve. Vaya, tenés que arreglar eso, weón. Vamos a tener que destruir tu PC. ¿Qué te parece? De nuevo, men. La voy a tener que formatear el lunes. ¡Cha de tu madre! Ahora tengo una idea. Nueva escena. La concha de tu madre. ¿Cuándo se ve algo en la pantalla? Ahora. ¿Cuánto hay contenido, Fluffy? ¿Cuándo superamos a la VTuber latina? ¿O no lo hacemos? Veo una pantalla negra. ¿Por qué no se ve el Genshin? Lo tengo al frente mío, lo estoy jugando ahora mismo. Capturar juego, Genshin Impact. ¡Extra pista! ¡Vamos! Ya fue, tengo una idea. Como capturar... todo en Carlos, todo es un ciclo. De la misma forma en que empezó, termina. Carlos, anda al interno. Voy. ¿Con este? ¿Este salía? ¿Por qué mandáis dick pics, weón? ¿Te gusta? Ese chat no. Si sí, ese no. Fue la concha de tu madre, hijo de remil. Se ve el Genshin ahí, los del stream, ¿lo ven? Sí. Sí, ahí está, se ve el stream, listo, está bien. Ya, media hora para esta wea, concha de tu madre. Le voy a mostrar cómo se culea, man. Tengo tres disponibles para el vale normal. Vamos a gastar toda la mala suerte, hermano, jugado Fate Go como por dos días. Está guay. Hacemos una señal cuando vas a rolear. Hermano, está muy simple. Vamos a tirar toda la mala cueva para el banner normal y después yo compro primogema con esta wey, pues el banner y me va a salir la gata, weón. La gata fiera. Aquí al primero, va a salir pura caca, weón, te lo aseguro. ¡Pum! Un arma culia callado. Un arco. Me viene. 8 arcos. Caca. Ya, segundo arma de mierda, aquí va. ¡Conchonuele! ¡Un morado! ¡Ah! ¡Razor! ¡Este es el no! ¡Tremendo chupapija! ¡La puta que te parió! ¡Ah! ¡Otro más de trueno! ¡Ya tengo como 10 de trueno, man! ¡De rey! ¡La Kekin! ¡Que la Fichel! ¡Que la Lisa! Bueno, otro mono más de trueno. Vamos a seguir farmeando la wea. Ya, y aquí nos sacamos la mala cueva. Aquí viene otra mierda más. Igual, al menos te salió 4 estrellas, hijo de puta. A ver, es un hombre, no me importa. Mierda. En los gachas se juegan con puras minas arriba. Sí, si no, no jugas. Y ahora, sí, aquí, aquí viene lo bueno. Si no te gusta el objeto de tu personaje... No, aquí lo estoy ocupando. Aquí viene lo bueno. Se viene la gata, se viene la gata. La estoy viendo, la estoy olfateando. A las 3 los cabros jalan. 1, 2, 3. ¡Jalen! A ver, será el de prueba. Era prueba, ven. Era tranqui. Y de aquí a dos más va a salir la Loli. Aquí va el segundo. Ya, ese era el de prueba. Este era de práctica. Y este el bueno. Aquí viene. Mira, tómense todas las manos. Miren, de la manita, 5 estrellas, estoy oliendo. Ah, Tartaglia, huele a Tartaglia, boludo. Preguntan qué es. ¿Por qué no hace pool de 10? Porque este banner vale corneta, weón. Me importa un pico el Tartaglia. Cuando salga, no sé, la mona, hacemos un banner de la mona. Ahí tiro el 10. Vuelta a hacer el último. ¡La concha de tu madre! Por la mierda, hermano. ¡Dale! Bueno, casi. Mira, al menos sacaste algo. Por lo menos se lo reviso. No está tan mal. La borra. ¿Y ahora qué? ¿Jugamos media hora o qué onda?
Anda como la mierda en el OBS y no jugamos ni una wea, chao cabrón. Ya, cierra la wea ya. Fue un buen capítulo. Otro día hacemos streaming de su Genshin Impact. Bueno, hoy me parece que le dimos demasiado contenido, gente. Ojalá que para la próxima semana haya alguna funa o algo, porque hace falta. Van a funar este programa. Me está haciendo falta una funa. ¿Puedes funarlo en Kaguya triste, por favor? Está bien. Esto todavía termina en todo caso, la verdad. Dale, qué gracias. Pero bueno, Floppy, bueno, está hecha la apuesta. Espero que les haya gustado este capítulo de Radio Funa, que en donde pasamos una hora aprendiendo el data. ¡Hurra! ¡Ah, mira! Increíble. Me gusta el nombre. Sí, a todos. Gente, esto todavía no termina. Se viene el raideo y recuerden que hay que decirle defunada por Radio Funa. Eso hay que decir, ¿cierto? Sí. Defunada, eso que puso el Carlos me encantó. Es buenísimo. Así que, gente, muchas gracias por haber visto estas PPTs. Un especial agradecimiento al Hunter por mandarse tremenda hazaña, a Like por improvisarse algo re piola, y al Hunter y al Mazer porque, pese a que todo el mundo los putearon, se pararon enfrente y se la bajaron. ¿El Hunter de vuelta? Hunter, dije, bueno, te pavan y me dijo. Bueno, Hunter dos veces, tres veces. La quinta vez que con él, weón. Son la misma persona, boludo. ¿Quieres ver los flashbacks? No, la cocha. No, realmente. Todo comenzó a... ¡Me mata con los sonidos de mierda! Buenas noches, cabrón. Muchas gracias por estar acá de principio. Buenas noches. Quiero mucho. Muchas gracias. Chao, chao.